Listo, al aire. Buenas noches a todos, bienvenidos a una edición más de Montañeros. Un placer compartir de nuevo foro con mis compañeros. Iván González, ¿cómo estás? Hola Roger, buenas noches a todos, muy bien, gracias. Pues ya empiezan los fríos, ¿no? De este lado, no sé en Pittsburgh ahí cómo andan. Uf, ya te imaginarás, no puedo salir a la calle sin tener que traer como dos o tres capas encima. Bueno, Hace ahora que llegues. sí, unos días fue la primera nevada, entonces pues ya, ni modo. Ahora A que llegues esto me a tocó Orizaba, vivir. vas a llegar ya bien aclimatado, hermano, No, entonces. del último que me quiero acordar es de Orizaba ahorita. Pero bueno, mejor sigamos con buenas noticias. Sí, Gabo, sigamos. ¿cómo estás? ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? Buenas noches a todos. De nueva cuenta, como cada lunes, pues para platicar de todos los detalles, de todos los eventos que pues pasaron este fin de semana, las noticias del trail, y pues entusiasmado y lamiéndome los bigotes porque el invitado del día de hoy va a estar de súper lujo, ¿eh? Uf, no, no me hagas empezar todavía con el invitado. Okay. Roy, ¿cómo estás? Creo que perdimos a Roy de Ya nuevo. me Ah, escucho. ya, Más o ahora sí, menos, sí, ya. ya. Ando aquí con los controles. Ahorita nos acomodamos, pero muy bien. La verdad, muy entusiasmado. Yo creo que es una entrevista que vale la pena. Y yo creo que pues pocos la pudieron conseguir. Muchas gracias, Roger. No, 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 pues también el invitado que se prestó, el que le encanta estar en todo esto del trail. Y no fue mala educación, Sam, te dije al último, pero quería darte la bienvenida oficial, ¿no? A las transmisiones. Y muchas gracias Bravo, por estar acá Sam. con nosotros. Un aplauso, por favor, a Bravo, Sam. venga. Gracias. Hola, Y chicos, bueno. ¿cómo están? Pues un gusto estar aquí con Montañeros el día de hoy y pues todo va a salir muy chido. Todo sale Eso. chido, ya sabes, aquí esto es puro chisme. Buen chisme, pero puro chisme. Gabo, tú fuiste el que estuvo más al pendiente de lo que pasó el fin de semana y de lo que hay aniversario también hoy. Entonces, platícanos un poquito. Creo que estás en mute. Estoy. Pues sí, Roger y compañeros, hoy pues hay que festejar, deberíamos de haber traído el pastelito porque se cumplen pues prácticamente 23 años del récord que Ricardo Mejía implantó en el Sky Marathon del Iztaccíhuatl. Aquel agarrón que tuvo con Mark Carpenter, con Patricio, con Martín Rodríguez, con Ricardo Guzmán y con los italianos, ¿no? Que venía el contingente fuerte de europeos porque eran los fuertes en ese entonces para en las carreras de Skyrunner que estaban teniendo ese auge, y pues era la segunda edición en México, y pues Ricardo llega, se planta, hace el doblete, pero aparte del doblete, pues impone la marca histórica que hasta el día de hoy tenemos, ¿no? 2 horas, 50 minutos nada más, en los 28 kilómetros desde Paso de Cortés a lo que es la panza de la mujer dormida, y de regreso, ¿no? 2 horas, 50 minutos. No, 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 eso es un tiempo bestial. Pues ustedes díganme, Uf. los que han tenido la oportunidad de subir al Iztaccíhuatl, pues se darán cuenta de la dificultad, primero del camino, segunda de la altura, ¿no? Correr a 5.000 metros, bueno, déjate los 5.000, ya empezar a correr los 4.000, pues se siente la dificultad en la respiración, ¿no? Dolor de cabeza, etcétera. Pero ya llegado a los 5.000 y correr en 5.200 metros, pues yo creo que ya son palabras mayores, ¿no? Sí, no, o sea, la única vez que yo he cronometrado ahí más o menos una subida fuerte, y obviamente ni siquiera corriendo, porque yo hasta literal 5.000 no puedo correr. Me parece que hice el puro ascenso solamente a ese glaciar en ya las 2 horas pasadas, las 2 horas. O sea, ni Imagínate siquiera el había dado el doble. retorno para volver. Entonces, nada, o sea, esa es una salvajada, una verdadera salvajada. Es una cosa que realmente, bueno, es un récord que platicando con varios corredores, pues prácticamente se tienen que conjugar muchas cosas para que alguien lo pueda romper. En ese entonces, pues obviamente el nivel de competencia, pues les digo, estaban los europeos. Venía Matt Carpenter, que un año antes Matt Carpenter había venido a conocer la ruta. De hecho, el año anterior no lo corrió, vino a ver de qué se trataba el show, etcétera, y al año siguiente dijo, pues vengo a la carrera, ¿no? Pero pues se topó que los mexicanos como Patricio Cabrera andaban súper fuertes, Martín Rodríguez,
obviamente Ricardo y pues Matt Carpenter lo sacan de las primeras posiciones. O sea, imagínate, Matt Carpenter, que en ese momento era, y digo, el mejor corredor norteamericano, ¿no? Y tenía un ya historial considerable en las carreras de montaña, y pues no, aquí no pudo hacer nada, ¿no? Cabrera andaba de las primeras posiciones. Sí, de hecho, Patricio Cabrera quedó en segundo lugar, 4 minutos después de Ricardo. Y solamente fueron 3 corredores que pudieron bajar de las 3 horas. De ahí en fuera, todos fueron de 3 horas para arriba, ¿no? Wow. Ah, y Gaby, ¿tú sabes quién tendrá el segundo lugar, el tercer lugar? Sí, el tercer lugar es lo que estaba checando ahorita, lo tenía, creo que es Martín Rodríguez, si no estoy mal. Ahorita se los corroboro, pero sí, lo interesante de esto es básicamente el tiempo que lleva de récord, ¿no? Ya Ricardo por ahí ha hecho algunas invitaciones de que quiere ver, pues, que alguien rompa, ¿no?, ese récord, de que alguien venga e imponga, sea mexicano o extranjero, pero estaría interesante ver quién puede bajar de esa marca, ¿no? Los resultados en ese entonces fueron de Ricardo con 2 horas 50 minutos, le siguió Patricio Cabrera con 2:54. Después fue Matt Carpenter, de hecho, 2 horas 57, o sea, Matt Carpenter llegó 7 minutos después de Ricardo, y después Martín Rodríguez, que también fue un corredor de que ganó, de hecho, el Mar Colorado, el Pikes Peak, y en quinto lugar entró Alberto Vargas, sexto Ricardo Guzmán, y séptimo un italiano, Fabio Meraldi. Entonces ese fue como los corredores que entraron en el top, ¿no? En el top 10. Y pues digo, fue un carrerón que pues prácticamente ya no se han repetido eventos de esa magnitud aquí en México, ¿no? Ya no hemos tenido eventos de ese tipo. Corrígeme si estoy mal, Gabo, pero creo que ya incluso ya no se hace la ruta, ¿no? O sea, incluso la del Sky Marathon de Lista ya ni siquiera toca el glaciar, se queda abajo en el arenal, ¿no? Del Tumbaburros, ya no llega hasta la parte de arriba. Llega hasta los 4800, que es ahí en la Cruz de Guadalajara, o la Esperanza, como muchos lo conocen. Ahí, justo en el retorno de la Esperanza, es el regreso, ¿no? Llegas a 4800. Todavía te falta la parte de la rodilla y, bueno, las partes técnicas, ¿no? Y de ahí, sí, pues, para el. Entonces, pues, es el refugio de los 100, ¿no? ¿Eh? No, el refugio de los 100 es abajo. El refugio de los 100 es abajo. Ese es donde está el Tumbaburros, sí, el arenal, el primer arenal. Después, exacto, subes. Está Cruz de Guadalajara, están unos columpios donde están las primeras lagunas, y subes después del segundo arenal, es donde está el glaciar. Exactamente, así es. Entonces, bueno, hoy se cumplió ese, bueno, festejamos ese récord, la verdad. Yo tuve la fortuna de estar ahí, o sea, yo afortunadamente, yo era jovencito, yo creo que tendría por ahí los 15 años posiblemente, y pues tuve la fortuna de ver ese agarrón, ¿no? Yo recuerdo, de hecho hoy publiqué en la página que yo vi entrar a Ricardo, se los juro, si ustedes lo hubieran visto entrar, era como si hubiera ido a trotar, así 10 kilometritos ahí, como bien tranquilo, porque entró entero, feliz obviamente, pero la verdad era algo que yo lo recuerdo y se me enchina la piel, ¿no? Ver a corredores de la talla de Mark Carpenter igual ahí, digo, es algo que todos queremos en algún momento vivirlo, ¿no? Un momento dado. Entonces, eso pasó eso pasó hoy, ¿no? Hoy hace 23 años. Y el fin de semana también se corrió el Spartan Race, donde Abraham, que lo acabamos de tener hace unos 3 semanas aquí en el programa, Abraham Hernández, del equipo de Corre Mejía, pues se llevó el primer lugar en una carrera súper rapidísima, fueron 10 kilómetros, me comenta Abraham que fue muy corrible, prácticamente había unas pequeñas subiditas, pero los 10 kilómetros se los aventó en 40 minutos la carrera, y le sacó solamente 4 segundos al segundo lugar. Entonces, o sea, muy al estilo cross country entonces. Demasiado, fue corrible y rapidísima, más que nada fue una carrera de cross country, ¿no? Okay. Oigan, pues, ¿qué creen? ¿Qué pasó? ¿Ya? Pues que ya nuestro invitado ya se conectó, ya. La verdad es que quiero presentarlo con todo bombo y platillo. Es un súper placer poder contar con su presencia. Vamos a dar una pequeña introducción de quién es él y por qué es tan importante tenerlo, ¿no?, en un foro así. Él es mexicano, igual que todos nosotros, desde hace muchos años. Se mudó a los Estados Unidos, a California.
ya es un viejo lobo de mar en todo esto del trail running, especialmente del ultra running. Lleva prácticamente, si no es que ya las cumplió, 40 eventos de 100 millas, ¿no? Ya en los que ya ha participado, ¿no? Nada más. Y de por sí, a mí cada vez que me hablan de 100 millas me da un miedo de aquellos. Imagínense hablar ya de 40, ¿no? Es el único mexicano también que ha estado ahí en el Frozen Heath Park de Tennessee, ahí con Lazarus Lake y todas las leyendas del Barkley Marathons. Ha estado en carreras en Europa, muchas carreras en Estados Unidos, y bueno, también, ¿por qué no? Pues también ha participado en carreras acá en México. Pues muchísimo, muchísimo gusto de contar con su presencia. Bienvenido, Noé Castañón. ¿Cómo estás? Buenas noches, muchas gracias por la introducción. Buenas noches, Noé. Un gustazo. Muchas gracias. Hola, hola, bienvenido. Qué gusto tenerte aquí. Muchas gracias. No, para mí es un honor que se fijen en mí para platicar. Gracias. Noé, creo que fue una introducción bien breve, ¿eh? Creo que fue una introducción muy, muy, muy pequeña en comparación a todo lo que has hecho, pero bueno, ya lo vamos a ir conociendo en el transcurso de la charla, ¿verdad, Roger? Sí, claro, no quise extenderme demasiado. Lo que, de hecho, les platicaba a ellos, Noé, que nosotros deberíamos de verte así como el hermano mayor de que ya hizo todas las carreras que uno quisiera hacer de trail running, ¿no? Tú ya, afortunadamente, ya tuviste el chance de participar en prácticamente todas ellas. Y bueno, pues qué mejor que escucharlo desde la experiencia de alguien que ya lo vivió en carne propia. Sí, muchas gracias. Pero bueno, es que también voy a aclarar esto porque se puede malinterpretar, ¿verdad? Sí he estado en muchas de esas carreras, pero en muchas de ellas ha sido, pues, digamos que un poco de suerte, porque pues muchas no son fáciles de entrar y pues me ha tocado estar en ellas, ¿verdad? Cuando en muchas competencias es por tus tiempos, porque eres bueno o algo así, pues afortunadamente en el ultramaratonismo pues no es tan así. O sea, es lo bello de este deporte, que todos podemos participar, tanto las más clásicas como las más chicas, todos somos igual. Y esa es parte de la experiencia, ¿no? Que queremos que nos compartas. Precisamente mucha gente ve, ¿no?, los ultramaratones como algo totalmente ajeno, como algo tal vez inalcanzable, pero bueno, ¿no? O sea, tú que ya llevas tanto tiempo, tanto recorrido acá, pues no nos puede decir, oye, sí, tal vez yo no soy el corredor más rápido, ni soy un corredor súper elite, pero pues como bien dices, he tenido la fortuna, la oportunidad de estar en un chorro de eventos que pues tienen muchísima fama. Sí, claro que sí, sí, muchas gracias. Sí, pues, y otra de las cosas es porque el ultramaratonismo en México es básicamente nuevo, algo nuevo, o sea, ya tenía sus raíces, pero no crecía y apenas está creciendo. Entonces, pues muchos corredores ven muchas carreras como, wow, es inalcanzable. Y pues yo desde el principio, desde que empecé, dije, no, pues hay que entrar porque se va a llenar esto y ya no voy a poder. Y así es, cuando tuve la oportunidad de ingresar a Hard Rock, a entrar, no se inscribían tantos y ahorita es casi imposible entrar a Hard Rock, ¿verdad? Entonces esa es la diferencia, de que desde que llegué dije, no, antes de que se llene. No, pues sí, no, ya quisiera yo poder ir ahorita, tener la oportunidad, aunque sea, de ser de los elegidos, ¿no? De la lotería de los que van por primera vez. Sí, claro, claro que sí. Oye, Noé, pero platícanos, a ver, yo creo que me estoy adelantando demasiado. Platícanos tú cómo empezaste con todo esto, porque como bien dices, en México todo el deporte del ultramaratón es muy joven, pero tú ya llevas muchos años en todo esto. ¿Cómo empezaste con todo esto? Mira, el ultramaratonismo, como tanto en Estados Unidos como en México, se cataloga por dos áreas, que es la vieja escuela y la nueva escuela, ¿verdad? Entonces, México también existió la vieja escuela del ultramaratonismo, que en realidad eran muy pocos corredores los que la practicaban, y había carreras también, pero muy pocos participantes, ¿verdad? Igualmente en Estados Unidos también existió la vieja escuela, que era de los 80, 70, hasta 90 y a principios de los años 2000. Y a partir de ahí empezó a haber un auge de personas interesadas en participar en este tipo de competencias, y vino a traer nuevas tecnologías, nuevo método, nuevo equipo, todo se fue adaptando a la actualidad.
Entonces, ahorita ya después del 2010 ya es casi casi lo que se denomina la nueva escuela, que ya mucha gente está creciendo tanto en México como en todo el mundo, se está extendiendo, ¿verdad? Entonces, los que yo me considero que empecé cuando ya se estaba terminando la vieja escuela, porque todavía cuando empezamos, pues no había tanta conectividad como la hay ahorita, como Facebook, Yahoo, todo eso, todos nos platicaban, o sea, aprendíamos a golpes, a preguntando, todo eso. Ya no es como ahorita que hables un programa y todos platican y ya sí aprenden, ¿no? Antes era de que a ver cómo nos va y corríamos con tenis de a veces que no eran los apropiados y las mochilas con la que nos fuimos a la escuela con esa, o sea, así era antes, vale, cuando empezamos, ¿verdad? Y ahorita pues no, ya hay la mochila específicamente para cuando es una carrera rápida, cuando es de trail, cuando ya hay para todo. Y antes no era así. Nomás nos llevábamos nuestra botella con agua o con un Gatorade y eso era lo que llevábamos en aquellos entonces. Te estoy hablando cuando yo empecé mi primer ultramaratón, que fue en el 2006. Fue el primero que hice. Y a partir de allí, pues fue puro experimentar, cometer errores y aprender. Y así es como hemos avanzado a través de estos años, sí. Oye, Noé, ¿y tú cómo empiezas a correr? ¿En ruta, directamente en montaña? ¿O cómo es tu transición o tu comienzo en el atletismo? Sí, fíjate que, pues, como la gran mayoría de los corredores, empezamos por carreras de ruta, 5 kilómetros, 10 kilómetros, y siempre buscamos cómo, por naturaleza, cómo mejorar tanto nuestros tiempos como pues nuestra capacidad, hasta dónde podemos llegar, ¿verdad? Es algo natural. Y así empezamos, ¿verdad? Yo veía a toda esa gente que corría como algo, los veía con otros ojos, o sea, que yo no me merecía ni saludarlos porque hacían cosas grandes. Pero a la misma vez me entraba la inquietud de que pues yo también quería estar donde estaban ellos. O sea, yo quería sentir lo que ellos sentían y eso me daba la inquietud para entrar. Entonces empecé por 5 kilómetros. En mi primer carrera fue una carrera de 12 kilómetros, estamos hablando en el 2003, en el 2003 fui a ver una carrera de 12 kilómetros y me gustó, y yo dije, yo quiero estar aquí el próximo año, y me tomó un año entrenar para 12 kilómetros, que para mí 12 kilómetros, no, oye, ¿quién hace eso? Están locos, pero poco a poco lo fuimos haciendo, ¿verdad? Y ya después de ahí le seguimos, que el 10 kilómetros, que el medio maratón, y el maratón, lo bueno, fíjate que me digo a mí mismo, qué bueno que en aquel entonces no había eso de Facebook ni de las selfies, porque ya ves que ahorita alguien se corre un medio maratón y pues, se toma las selfies y está platicando y aburre. Y así estaba yo también, pero en aquel entonces no había con quién platicar, o sea, me las quedaba yo. Y ahora digo, yo le cuando ellos están pasando su momento, también van a cambiar y van a darse cuenta que, pues sí, que no.
centro para ver la alimentación, nutrición, equipo y todo, para cuando llegue el día de la carrera que tengo especificada para ese año, no falla. Y así me ha pasado. Entonces, cada año digo, esta carrera va a ser mi carrera del año, que por lo general trato de que sea un poco difícil, ¿verdad? De montañosa con altimetría. Entonces, que por lo general es entre julio y septiembre. Y a partir de ahí, de anteriormente, me propongo tener ya sea carreras o entrenamientos de acuerdo a la carrera que voy a practicar. Como en el 2017, yo decidí que mi carrera que iba a ser del año se llamaba el Tour de Jans en Italia, de 338 kilómetros. Pero para poder yo terminar ese evento, necesitaba estar preparado, porque pues no te vas a presentar y decir, yo fui y no la terminé. No, es decir, y pues hay que terminarla. O sea, hay que dar lo mejor. Puedes fallar, sí, pero al menos hacer todo lo posible que no suceda. Entonces, para eso, pues tuve carreras de 100 millas como parámetro para entrenar, para ver qué necesitaba, qué me hacía falta para el día de mi gran carrera. Y así fue el día de mi gran carrera del Tour de Jans. Pues gracias a Dios lo hicimos bien, porque la terminamos, pero todo eso fue gracias a que pues traías un entrenamiento base, que es lo que habla por ti, ¿verdad? Entonces, de eso se trata, tener el entrenar y buscar las carreras adecuadas a tu carrera mayor. O sea, hasta el momento no he tenido en mi año de decir, voy a correr por 24 horas planos, ese va a ser mi carrera del año. No lo he tenido, que podría hacer. O sea, a mí no me molesta ningún tipo de carreras. Hay gente que dice, no, yo montaña, dando vueltas me aburre. No, todas son buenas, nada más que pero no las he tenido. Sí he corrido, pero no las he tenido como mis carreras del año. Me llama muchísimo la atención ahorita dos cosas que mencionas, Noé. La primera es que, bueno, como bien dices, tú te consideras todavía, ¿no?, del final de la vieja escuela, en donde no había tantos recursos, ¿no?, para investigar, para saber sobre carreras que no estaban tan cerca geográficamente, si quieres pensarlo así. Sí. Y la otra es en que tu preparación normalmente el año gira alrededor de una carrera. Este método que tú sigues ahora, ¿no?, que escoges una carrera y después eliges carreras de preparación y que eliges tu preparación, ¿no?, en miras a ese evento. ¿Eso lo aprendiste, como bien decías tú, a golpes, ¿no? O sea, ¿cómo fuiste afinando tu preparación, ¿no?, de decir, ok, pues esta va a ser mi primera carrera de 100 millas y no sé qué me va a pasar, ¿no?, que fue hace 10 años, a ahora que dices, ok, esta va a ser mi carrera, esta va a ser mi preparación, entonces tengo que meter estos puntos como puntos de inflexión durante el año para saber que voy a llegar perfectamente preparado. ¿Cuál es, o sea, cómo evolucionó todo eso? Sí, mira, lo que pasa es que aquí en Estados Unidos, casi la mayoría de los corredores manejan su calendario en base a lo que se llama noviembre y diciembre, que es el mes de las loterías. En noviembre, diciembre, casi prácticamente son todas las loterías. Está Western State, está Hard Rock, está Leadville, está Angeles Crest, o sea, están casi todas. Entonces, todos los corredores, ok, y porque todas casi las carreras son en verano. Entonces, las mejores, bueno, las carreras que uno que dijera uno más bonitas, porque carreras hay todo el año, más bonitas porque en el verano, pues, están los paisajes espectaculares y todo, ¿verdad? Entonces, para mí se prestó que la primera carrera que fui fue Tahoe, y entonces en cuanto terminé la carrera, pues yo sí me sentía así, o sea, me sentía que había hecho algo enorme, grandísimo, y me sentía yo mismo importante, porque anteriormente se me hacía que eso era algo imposible, que a lo mejor no lo podía lograr. Al darme cuenta que sí lo podía lograr, yo me sentía importante yo mismo. O sea, no me sentía con los demás, sino yo mismo, yo me sentía que sí había hecho algo bueno. Y a partir de allí dije, bueno, ya voy a descansar.
Después en ese lapso de que me voy a descansar todo lo que resta del año, entonces no hice ejercicio y subí de peso, porque yo soy una persona que tiendo a subir de peso. Entonces subí de peso y después me di cuenta que no. Hay que después de que termine una carrera hay que tener visión para la que sigue, para seguir entrenando, hay que seguir entrenando, ¿verdad? Entonces ya a partir del 2011 la carrera que elegí también era para esas fechas y así se me quedó, que por lo general la carrera más importante por lo general iba a ser en septiembre, a más tardar septiembre, y así es como lo he hecho. En el 2011 fue la carrera de, la volví a hacer Tahoe Rim Trail otra vez, la hice otra vez. En el 2012 fue Hard Rock, fui a Hard Rock. En el 2013 es cuando fui a Leadville. En el 2014 estuve lesionado. Fui a Barclay y me lesioné y me rompí el brazo, entonces prácticamente me la pasé buen rato sin entrenar, pero sí fui a una carrera, pero no la terminé, pero no pude entrenar porque no se podía. Pero en el 2015 fui a Hard Rock otra vez, en el 2016 fui a Angeles Crest, en el 2017 al Tour de Jans y el 18 regresé al Tour de Jans, así fue. Y el año pasado pues fui a Cascade Crest, o sea, en Washington. Casi por lo general me gustan las carreras que son clásicas que son de la vieja escuela. Sí hay carreras nuevas que están saliendo y también me gustan, pero casi de preferencia las clásicas. Esas son las que me llaman la atención, pero no es la razón. Puede ser cualquiera. No tengo específica alguna. Ay, no, pues ya solamente entre las que mencionaste ya tienes casi el checklist de cualquier persona que se quiera dedicar al ultramaratón. Sí, ¿no? ¿Eh? Ya. O sea, son carreras que, o sea, y te lo digo en lo personal, he intentado, sí. O sea, he entrado a las loterías, pero nunca quedo. O sea, ya llevo 2 o 3 años intentando, pero no puedo quedar. Como bien dices, también ahí corre un poquito el factor de la suerte, ¿no? De la suerte, exacto. En las loterías. Sí, porque fíjate que yo cuando supe la primera vez de Hard Rock, yo veía a los corredores que habían ido, los veía yo como unas personas que no eran, que eran intocables, de otro planeta. Yo los veía como dioses. Yo así los veía y les daba un respeto y lo que ellos dijeran yo lo hacía porque habían ido a Hard Rock. Así era antes. Ahorita como que ya se ha perdido un poquito el respeto de todo eso. No es porque yo quiero que a mí me tengan respeto, no. Pero yo veo que ya lo toma mucha gente casi como a la ligera. Bueno, lo que yo veo, a lo mejor lo que ven otros no es así. Pero anteriormente yo, los que habían ido y yo decía, wow, pero han ido a Hard Rock. Y a lo mejor voy a ver si puedo. Y cuando me inscribí, yo me inscribí y me tocó a la primera en Hard Rock. Yo no la podía creer. Yo estaba soñando, yo pegaba de brincos que me había tocado Hard Rock. Eso fue en el 2012 y dije, no, yo tengo que terminarla. Yo tengo que terminar esa carrera aunque se acabe el mundo. Yo no sé cómo va a pasar, pero yo tengo que entrenar. Y así fue. Gracias a Dios, pues hice el entrenamiento y la terminé. Que les voy a decir una anécdota. Yo vivo en el área de la bahía de San Francisco, que es a nivel del mar. Correr en Hard Rock, estamos hablando de más de 4,000 metros, ¿verdad? Como el Sky y todos esos. Oh. Sí, no, cuando uno va al Isla Siwat o a cualquier lugar alto, cuando vas subiendo y caminando, pues probablemente subas, probablemente porque vas despacio, pero cuando ya es competencia ya es diferente, no es lo mismo. No se compara ir a pasear y subirla que cuando ya es carrera, porque ya tus pulmones requieren más oxígeno y hay más presión y todo eso, o sea, no es lo mismo, ¿verdad? Entonces ustedes lo se dan cuenta, ¿verdad que sí? En Hard Rock es lo mismo. En Hard Rock, y por los tiempos se dan. Killian, que es el mejor corredor del mundo, Hard Rock, el récord lo tiene como en 23, 22 horas, cuando el Mont Blanc lo hace en que es casi la misma altimetría, en 19. Entonces, se dan cuenta, es difícil. ¿Por qué? Porque en la altura no se respira igual. Entonces yo estaba bien preocupado, porque yo vivo a nivel del mar, entonces... Híjole, me tocó Hard Rock, yo voy a entrenar en montaña, pero ¿cómo le voy a hacer? Y ahí andaba como niña llorando, Dios mío, Dios mío. Y una vez en una carrera,
en una carrera que yo estaba como, pues sí, fuimos a correr. Y al final, pues ya estábamos ahí platicando con un corredor de la vieja escuela que ya estaba viejito. Y estaba allí y me dice, no, ¿qué vas a correr este año? Fíjese que tengo hard rock y no sé qué voy a hacer porque ya ve que es altura y Dios mío, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a hacer de mí? Y todo eso. Entonces me dice, ¿sabes qué? Me dice, cállate. Le dije, mira, hay corredores que viven en los planos y en Florida. O sea, los planos aquí en Estados Unidos es el área de donde no hay montañas, como en Dakota y todo eso, en los planos, y han terminado hard rock. ¿Cómo le hicieron? No sé. Ellos hicieron su trabajo. Deja de estar llorando, ve, ya es tu trabajo y ponte a entrenar, ¿ok? Y entonces me dio una lección de que sí, es cierto, en vez de ponernos a llorar, hay que ponernos a trabajar. Y haz tu trabajo y lo más probable es que sí la termines si entrenas. Y así fue, me puse a entrenar y la terminamos, gracias a Dios. ¿Verdad? Entonces, a ver cómo nos toca en la lotería. Ahí viene la lotería ya en menos de un mes, a ver si nos toca. Fíjate, Noé, que ahorita comentabas algo muy interesante sobre esta parte del respeto a las carreras, ¿no? De la gente que hoy en día creo que está muy de moda el tema de los ultramaratones, ¿no? Hoy todos ya no quieren correr 10 kilómetros, ni 15, ni 20, ya quieren correr 80, 100. Pero yo creo que, no sé cómo veas tú que tienes mucho expertise y eres un máster en este tipo de carreras, ¿qué le dices a esa gente que empieza a correr y que lleva muy poquito tiempo, que todavía no sé, a lo mejor no corren ni 3 competencias y ya quieren dar el salto hacia los 50, 80, 100 kilómetros? ¿Crees que sea recomendable? ¿Tú qué le dices a esa gente que quiere entrar así de lleno, sin preparación? Porque yo conozco mucha gente que ha corrido ya ultramaratones y que de verdad no tiene una base previa. No sé, a tu experiencia, ¿qué le dices a esa gente? Mira, si hay gente que me pregunta a mí, me dice, oye, no, ¿tú crees que yo pueda correr 100 millas? Es bien difícil poder decirle a una persona, no puedes, porque yo no soy de esa persona. Digo, mira, ¿sabes qué? Es un proceso que es largo, que se adquiere a base de experiencia, porque tienes que acostumbrar tu cuerpo a la mala vida, así les digo. Les tienes que acostumbrar a la mala, y si tú no estás acostumbrado a la mala vida, vas a sufrir y te vas a lesionar y la frustración va a ser más grande, ¿verdad? Se dice que el camino hacia el éxito pasas por el fracaso, pero a veces es muy feo pasar por fracasos. Así es más bonito tratar de llegar bien a la primera. ¿Cómo puedes saber si tú tuviste un buen entrenamiento? Porque terminando tu carrera terminaste bien y completo y no terminas lastimado. Por lo general eso es. Entonces, creo yo que tú estás capacitado, no lo sé, porque yo no sé tu ritmo de entrenamiento. Y la mejor forma de saberlo es ir y hacerlo. Pero tú tienes que saber tu capacidad, tienes que ser realista. Tienes que ver si en realidad puedes, no nomás aventarte. Y te voy a explicar por qué. Porque a mí me ha tocado en muchas carreras. Ahorita ya no soy tan como antes, que era muy dedicado a correr. Y yo mi entrenamiento ahora, por lo general, si me encuentro amigos que están teniendo dificultades, pues me quedo con ellos pues para que se ayuden. Cuando fui al UTMX en el 2016, me tocó ver mucha gente que no estaba preparada en la de 100 kilómetros. Entonces yo iba corriendo y seguido me venía parando para ver qué les ocupaban. Y yo veía que había mucha gente que se presentaba la de 100 kilómetros sin preparación, nomás porque son mexicanos y los mexicanos somos chingones y nosotros podemos. No, señores, así no es la cosa. Usted se tiene que preparar. Yo sé que se cometen errores, pero hay muchos errores que no se pueden hacer ya en una carrera así. Entonces, eso es. Entonces, la gente que quiere brincar de maratón hasta 100 millas, ¿es posible? Probablemente sí, pero no es la regla. Porque cada cuerpo es diferente, ¿ven? Así como hay gente alta y gente chaparra, hay gente que a la primera se la avienta y bien, y hay gente que no. Pero tú no te vas a arriesgar a que eso suceda, tú te tienes que preparar, porque lo que se trata es que tu experiencia sea la mejor, que sea la mejor, y para lograrlo tienes que hacer tu trabajo. Es como cuando te vas a presentar a un examen, tienes que estudiar. No te puedes presentar así nomás y a la buena de Dios, porque lo más seguro es que lo vas a reprobar, ¿verdad? Entonces mejor ponte a estudiar, hay que ponerse a entrenar, y yo les digo, hay que llevar un proceso. Vean, nosotros nos tomó un proceso ir de 5 a 10, 20, 50 y ver si se puede,
ir aprendiendo, y así es como pues nosotros lo hemos logrado. O sea, para cuando yo corrí mi primera carrera de 100 millas, pues ya tenía pues ya decenas de carreras que tenía, y aún así pues me presenté con miedo y a ver cómo me iba. Gracias a Dios pues sí me ha ido bien, pero también he aprendido de las carreras de 100 millas. Entonces la gente que me pregunta, si les, no les digo un sí o un no, sino que simplemente los dejo a su decisión, a la decisión de ellos, porque es bien feo. A mí hay gente que me ha dicho, tú no puedes, o sea, hay gente que me llegó a decir, tú no terminas Hard Rock, y yo, ¿por qué? Pues porque tú no eres bueno, tú no eres rápido, y yo, bueno, pues eso es lo que tú dices, ahora voy a ver si es verdad. Entonces yo me pongo, o sea, yo sentí feo. Entonces todo eso que a mí me dijeron, yo sé que no quiero que la demás gente lo sienta, sino simplemente, pues hay que intentarlo, ¿verdad? Y entrenar. O sea, el entrenamiento, siempre les digo a todos, el entrenamiento es quien va a hablar por ti, es nada más. Perfecto. No, o sea, demasiadas cosas, ¿no? Con Noé, o sea, hay tanto que le quisiera preguntar. Y tú, bueno, o sea, digo, yo definitivamente creo que ninguno de nosotros tiene una carrera tan larga como la tuya, Noé, pero cuando tú te presentas una carrera de estas, a tu carrera anual, que estás en la línea de salida, o sea, ¿qué es lo que normalmente pasa por tu mente? ¿Llega, o sea, tú sabes que estás preparado, o de repente también te llegan las dudas de, pues en una carrera de estas puede pasar de todo? ¿Qué es lo que normalmente piensas cuando ya estás ahí y que ya es el momento casi casi de arrancar? Sí, mira, te voy a decir que yo he tenido malas experiencias por parte de mi, ¿cómo se dice? Por creer que sí lo puedo hacer, que es fácil. O sea, porque, por ejemplo, en el 2013 un amigo me invitó a una carrera de 50 kilómetros. Nosotros entrenamos los viernes, por lo general 30 kilómetros, y los domingos 50, o 50 los viernes y 30 los domingos, así. O sea, 50 kilómetros es de seguro el fin de semana, ¿vea? Entonces yo dije, no, pues 50 kilómetros, pues yo lo hago cada rato. O sea, yo así lo dije, yo lo hago cada rato. Vamos, o sea, yo me presenté como, ahorita vengo, voy a la tienda. Y no, ahí fue la lección de mi vida, porque sufrí mucho. Fue la carrera que más tiempo había hecho. En una de 50 kilómetros me tomó casi 11 horas. Nunca había hecho tanto tiempo en una carrera de 50 kilómetros. Y pagué el precio, ¿por qué? Por confiado. Por confiado, porque creí que yo soy fregón y todo, y eso no es cierto. Uno tiene que estudiar la carrera, uno tiene que ver qué es lo que, cómo es la altura, cómo es el clima, cómo es el terreno, cómo es todo. ¿Por qué? Porque de ahí depende cómo va a estar tu performance. Entonces a mí, yo aprendí allí que dije, no lo vuelvo a hacer, porque sufrí. O sea, en los primeros 25 kilómetros hice en menos de 3 horas, y en los siguientes 25 hice como 8 horas. O sea, yo me estaba muriendo porque hizo mucho calor. Entonces yo me confié de que nomás llegué y pues qué tiene, que al cabo ahorita llego. No, señor. Entonces eso más que nada la terminé por necio, pero no era un tiempo agradable. Entonces a partir de ahí, en cualquier carrera que me presento, llámese de 100 millas, de 80 kilómetros, de lo que sea, pues trato de llegar pues preparado y más o menos ver qué es lo que ofrece la carrera, porque me ha tocado carreras que están muy bien organizadas y carreras que están más o menos no muy bien organizadas. Entonces yo no culpo tanto a los organizadores, más que nada uno tiene que enseñarse a ser independiente. Yo siempre digo que mientras una carrera tenga, con que tenga agua, lo demás pues más o menos ahí se la va llevando uno, ¿verdad? Porque pues el agua no puede faltar. Entonces a veces pues si tú traes tus cosas, entonces y ahí con que te den una, te la vas llevando, ¿verdad? Entonces siempre hay que ver qué es lo que ofrece la carrera. Entonces yo sí me trato de presentarme con lo que la carrera está ofreciendo en su programa y también en el lugar donde va a ser.
Eso es porque sí me he tenido experiencias, no solamente, y las he tenido tanto en México como en Estados Unidos y en Europa también. Yo no sabía que en Europa también así eran, pero en donde quiera se cuecen habas. Entonces, no me gusta hablar mal de nadie, pero pues todos estamos igual, o sea, es lo mismo. Entonces, a partir de ahí yo digo, tengo la filosofía de que uno tiene que llevar sus cosas como si la carrera fuera la peor. Ya si la carrera tiene cosas buenas, great, pero si no, no ser dependiente. Por ejemplo, me tocó una carrera muy bien organizada, pero era su primera edición y pues lógicamente siempre que es una primera edición pueden haber deficiencias por lo mismo que es la primera edición, no culpo a nadie, pero así es. Y yo llevaba yo ya sabía, eran 50 kilómetros, fue en Monterrey, cerca de Monterrey, y yo llevaba mis cosas, no eran las mariposas, las mariposas nada que ver. Entonces yo me presenté con mis cosas y todo, y pues lógicamente muchos de los que iban, pues no tanto, entonces pues yo me iba con mi carrera como si nada, y yo veía que los pues no había abastos, ¿dónde están los abastos? No, pues no. Oh, caray. Entonces nomás hubo un abasto en todo el trayecto de 50 kilómetros. Entonces, pues muchos, cuando un corredor no come, es cuando vienen los problemas estomacales. Entonces, pues ya después de la mitad, pues muchos ya tenían con problemas. Y pues yo no, porque yo traía mis cosas, porque yo ya sabía, yo no sabía cómo iba a ser la carrera, pero yo traía mis cosas por si la carrera no fuera a funcionar. Entonces, de eso se trata, de ir uno preparado siempre. Porque es tu seguridad, más que nada, es tu seguridad, entonces no me gusta culpar a nadie, pero más que nada la culpa es de uno, siempre tiene que ir preparado, tiene que ir adelante de una carrera y pues para tener la mejor experiencia. Oye Noé, y de tus carreras que has participado, ¿cuál es la carrera más larga que has hecho? O sea, ¿cuánto es el tiempo que has estado corriendo en alguna competencia? Pues claro, la carrera más larga que he tenido, fíjate que es la del Tour de Jans, fueron 338 kilómetros, ahí me tomó 149 horas con 18 minutos, se empezó el sábado, el domingo a las 10 de la mañana y llegué a la meta el sábado casi a las 3:18 de la tarde, en todo ese lapso nada más dormí 4 horas y media. De todo el trayecto. En toda la semana dormiste 4 horas. 4 horas y media, sí. En todo el trayecto. ¿Qué pasa en el cuerpo humano? O sea, platícanos eso, porque creo que mucha gente a mí me ha comentado, ¿no? Oye, ¿qué se siente correr durante 10 horas, ¿no? ¿Qué se siente correr durante 15? Pero ya correr durante 7 días casi, o sea, dices, no juegues, o sea. A mí me sorprende ahorita lo que me estás contando. O sea, ¿qué pasa por tu cabeza o qué pasa en el cuerpo humano cuando ya llevas 3 días corriendo, 4 días? Ya no me quiero imaginar el quinto y el sexto. Pero oye, Gabo, pero espérame. Dime. Aquí hay algo más importante. ¿Qué pasa por la cabeza de Noé? O sea, ¿en qué momento su cabeza decide voy a correr todo ese tiempo? Pues sí, o sea. Y también es importante, ¿no? Para empezar. No, sí, es que es muy interesante aquí el tema mental, ¿no? El hecho de decir, me voy a aventar una carrera, que me voy a aventar una semana corriendo, está complicado, ¿no? Pero desde la perspectiva y desde la boca de Noé, que nos platica un poquito qué es lo que pasa en la mente, ¿no? Cuando estás corriendo de noche, cuando quizá tienes frío, hambre, no sé, ¿qué va pasando por tu mente, Noé? ¿Cómo te vas...? No sé, pues ahora sí que dándote terapia tú mismo. Es lo que la gente a veces quiere saber, ¿no? ¿Qué va pasando por la mente de un corredor a esas alturas? Bueno, la regla número uno que debe de tener una persona es, y que yo siempre la he tenido en mente, es tienes que querer. Tienes que querer estar allí. O sea, es la regla número uno, porque si por alguna razón, porque durante la carrera va a haber momentos que vas a sufrir, y vas a estar que no puedes, pero tú tienes esa, tienes la base establecida, o sea, tu mente es firme, tienes que querer, quiero terminar esta carrera, o sea, no se puede preguntar otra cosa, ¿ves? Entonces, para eso, yo tengo una regla,
una regla de en qué se rigen mis carreras. Solamente hay tres razones por las que yo voy a parar en una carrera. Número uno, si estoy lesionado. Ninguna carrera vale más que tu cuerpo, ¿verdad? No vale más una lesión, no, nada, no vale. Mientras yo no esté lesionado, yo le voy a dar. Número dos, si mi vida está en peligro, ninguna carrera vale más que tu seguridad y que tu vida. Si está lloviendo, pero que caen rayos y que vas al voladero, no vale la pena. Y número tres, que no llegue la hora a tiempo, que llegue la hora del corte. Son las tres únicas razones por las que me van a detener. De ahí más, lo demás no importa. Que si estás cansado, sí, señor, claro que está cansado. Que tiene sueño, claro que tiene sueño. Que le duele aquí, claro que le duele. Pero usted, nadie lo obligó a que firmara por esta carrera. Y usted ya sabía lo que venía. Usted no venía a ver si mi mamá. Usted viene a terminarla, sí. Póngase a terminarla. Pero para eso tiene que haber una base, tiene que haber un entrenamiento. ¿Ves? Entonces, eso es lo que pasaba, por ejemplo, ha pasado en esa y en otras carreras. O sea, he tenido muchas carreras bien difíciles y carreras muy peligrosas y carreras donde yo he dicho, yo no voy a vivir de aquí no voy a salir vivo. O sea, he tenido experiencias donde estoy perdido completamente en la nieve a las 2 de la mañana y no hay marcas porque la nieve borró las marcas y para dónde me voy, estoy oscuro. ¿Qué voy a hacer? En ese momento digo, Dios mío, ¿pero dónde me vine a meter? O sea, así. Entonces, son situaciones que te ponen a pensar y digo, híjole, quiero terminarla, pero también estoy en una situación difícil. Y así, entonces, como en el Tour de Jans, en esa carrera, pues, que es la que más tiempo he durado, yo entrené. O sea, tenía todo el año para entrenar. Y yo entrené en noviembre, decidí que yo quería ir a esa carrera, la carrera en septiembre. Entonces, tenía un promedio de 9-10 meses para entrenar, tanto física como mentalmente como económicamente. O sea, yo la quiero hacer pero que te va a doler, que me duela, pero que te va a costar, que me cueste, pero yo quiero estar allí, yo quiero sentir lo que sienten ellos, yo quiero sentir la gloria de llegar con la bandera de México a la final y yo lo quiero lograr. Y eso soñaba en mis entrenamientos. Tenía la bandera de México en la pared y un sello de la carrera, y yo soñaba todas las noches llegando a la meta. Lo soñaba una y otra vez y llegaba y en la noche estaba pensando y me imaginaba llegar y ya voy a llegar. Que se ve bonito soñar desde antes, pero ya cuando estás allí, cuando ya estás en el ruedo, ya es diferente, pero tienes la base, porque llegan momentos, yo durante la carrera, yo me puse a llorar de que ya no podía, porque estaba alucinando, porque no había dormido, porque era jueves en la noche y apenas había dormido una hora y media desde el domingo. O sea, una hora y media, sí, imagínate, en una noche tú duermes 4 horas y media y al día siguiente andas que no sabes ni quién eres. Ahora imagínate en una semana, ¿ves? Pero yo quería llegar, porque en ese momento yo era el único que iba como mexicano y yo quería sentirme orgulloso de ser mexicano y llegar con la bandera de México el día del grito de la independencia a la meta del Tour de Jans, porque terminaba el 15 de septiembre, llegué a la final. Entonces yo soñaba y me imaginaba que iba a llegar allí a gritar, y así fue. Y fue algo tan bonito porque en cuanto llegué a la meta y llegué cansado, hay un video cuando voy llegando que ya no puedo ni con mi alma, venía bien destrozado porque hasta me torcí el tobillo. O sea, es una carrera extremadamente técnica, no es plana, no, es bien técnica, piedras, arroyos, subir y bajar montañas, estamos hablando de 25,000 metros de altimetría. O sea, es una carrera muy difícil sin parar. Entonces yo cuando llegué, pues ya nomás me preguntaron mi número y gritaron Noé Castañón de México, y ellos gritaron ¡Viva México! Y yo ¡Viva! Y empezaron a cantar al Cielito Lindo. Y no, pues yo me sentí bien porque lo había logrado, pero todavía no alcanzaba a comprender todo porque habían pasado tantas cosas durante toda una semana
sin dormir, golpeados, mal comer y todo, y peleando con los tiempos. Pero era más la decisión de yo quiero llegar con la bandera de México. Y así me pasó igual en Hard Rock en el 2015. En el 2015 también yo me lesioné, porque a mí me tocó Barclay en el 2014. Y esa vez como que le caí muy bien a Laz y habló muy bien de mí, porque después de que termina de la carrera, él hace como un resumen y lo publica. Y esa ocasión nada más habló de tres personas. Habló de uno que vino de Japón y dijo, es una lástima que haya venido desde tan lejos y nomás haya encontrado un libro. Y habló del ganador. Y habló de mí. Y habló de mí cosas buenas. Y yo me quedé, wow. Entonces dijo un señor, si él, Laz, no habla bien de nadie. No habla bien, no sé si ustedes se dan una idea cómo es Laz. Sí. Ah, pues es bien particular. Si él, no habla bien, si él habló bien de ti, es porque ve algo en ti. Entonces, si tú aplicas para el próximo año, te va a tocar. Y apliqué para el próximo año y me tocó. Pero como yo ya sabía cómo estaba Barclay, entonces yo me puse a entrenar. Y por entrenar en exceso, me lesioné. Eso fue para el 2015. Entonces ya no fui a Barclay, pero también tenía Hard Rock. Me lesioné en marzo, o sea, me rompí la pierna. Me la desgarré. O sea, no podía ni pisar. Entonces me tenía Hard Rock en julio. Entonces me la pasé un mes con muletas, un mes con botas ortopédicas, y solamente tenía 2 meses para entrenar de cero al tope y bajarle para presentarme a Hard Rock. Y me decían mis amigos, es que no vayas, te vas a lesionar. Pero eran más mis ganas de ir, porque era la primera vez que yo me iba a presentar a correr a Hard Rock como mexicano. O sea, era la primera vez que oficialmente México iba a estar en Hard Rock, porque cuando lo hice en el 2012 lo hice como californiano y ahora me inscribí como mexicano. Entonces ya iba a estar la bandera de México en Hard Rock y yo me sentía bien orgulloso de estar como mexicano, aunque no era un corredor élite, pero la bandera de México iba a estar allí. Y eso me daba una gran responsabilidad de que tenía que dar lo mejor de mí para terminarla. Entonces yo sufrí durante toda la carrera porque pues el entrenamiento no fue el mejor, pero eran también mis ganas. Y esa vez terminé Hard Rock con 4 minutos de la hora de corte. Estaba por no llegar. Y esa vez sí quedó en la memoria, porque hasta Kilian estaba allí y me tomó una foto cuando estaba besando la roca. Allí hasta la publicó en su Facebook y pues se hizo viral que yo salí allí con mi carota fea besando la roca. Y eso, por eso siempre les digo que en cualquier competencia, llámese de medio maratón, de maratón o un ultra de 50, la regla número uno, tienes que querer. Pero no nomás es querer, o sea, tienes que hacer lo que tienes que hacer para que ese sueño que tú tengas, tratar de hacerlo realidad. Puede que no lo logres, pero que no se quede en el intento. Porque muchas veces mucha gente dice, es que si tú quieres, lo puedes lograr. No, yo no soy de esos. Yo soy de los que, si tú quieres, ponte a trabajar y es probable que lo logres. ¿Ves? No es seguro, porque nada es seguro. Si tú a mí me dices, corre un maratón menos de 3 horas, no lo voy a hacer. O sea, en mi realidad no lo voy a hacer. Y si lo quiero hacer, me voy a lesionar. Pero si tú me dices, corre un maratón en menos de 3 horas y media, probablemente sí. Entonces sí lo voy a hacer. Entonces tú tienes que ver dentro de tus posibilidades, tu capacidad, ¿verdad? ¿Qué es lo que puedes? Entonces sobre de eso, ve tras ese límite que tú tienes. O sea, no hay límites, no hay límites, pero dentro de tu nivel. Es como ustedes están hablando del campeón que terminó el Sky, Ricardo. Ricardo, yo no me puedo poner al nivel de él, ¿verdad? Yo es que yo quiero ser como Ricardo. No, señor, Ricardo solo hay uno, ¿verdad? Entonces, pero si me pongo al nivel de las personas del mío, entonces ya es otra cosa. O sea, dentro de tu nivel, sí lo puedes hacer. Entonces, lo bello de este deporte del ultramaratonismo, como ya les mencioné, es que nos da la oportunidad de estar al tú por tú con los mejores del mundo. Y eso es bonito, o sea, porque podemos estar en campeonatos
y compartir con los mejores del mundo. Y a mí, yo he tenido la fortuna, o sea, yo, me da gusto cuando de pronto ves a los grandes y me dicen, hey, no, es yo, se sabe mi nombre. Así, entonces, yo ni soy nada, yo ni soy nada y me habla, wow. Pero ellos son iguales que uno también, nada más que uno pues los ve como élites y pues así es. Oye, Noé, muchísimas, la verdad está, muchas gracias por todavía no estamos terminando, ¿eh? No estamos dando tiempo todavía. Sí, podemos terminar. Sí, todavía tenemos tiempo, lo que, la verdad, es un gustazo, un deleite poder platicar contigo, manejas conceptos muy claros que yo creo que a veces suenan tan básicos como el querer, ¿no? O sea, ¿cuántas veces nos metemos a una carrera, sobre todo en este tema de la ultradistancia? Ya lo decía Gabo, muchas veces porque alguien más la va a correr, porque el equipo va a ir para allá, porque por muchas razones, ¿no? Pero no porque lo quieres y necesitas quererlo y necesitas verte, visualizarte, anhelarlo con esas ganas con las que los cuentas de todas las noches estarte visualizando, cruzando la meta, es cuando realmente lo quieres y es un concepto tan básico, tan simple, de donde parte realmente todo y toda tu motivación debe de estar alrededor de realmente querer hacerlo, ¿no? La verdad, es un gusto y bueno, estamos viendo aquí varias preguntas, la verdad la gente está también muy metida en la charla. Y quisiéramos darnos tiempo, que no, se nos ha ido, es tan padre escucharte que se nos ha ido el tiempo y no hemos dado tiempo para poder leer algunos comentarios. No sé si Sam por acá ya esté lista para mandar saludos a los que están conectados. Mándenos sus preguntas, chicos, los que nos están viendo. Tenemos todavía un buen rato para poder platicar con Noé. Y Sam, si te puedes arrancar con los comentarios, de favor. Claro que sí. Bueno, dice Tomás Becerra, un afectuoso saludo a Noé, te vemos pronto acá en Guadalajara. Miroslava Rojas, que cuente anécdota de alucinaciones corriendo. Eso estaría muy interesante. Ah, no, aparte ese es un súper clásico, ¿eh? entre la gente que hace súper ultradistancia. Incluso hay carreras que hay una reunión después de la carrera para que cada quien cuente sus alucinaciones. ¡Guau, qué padre! Sí, les voy a contar una ahorita, tengo varias, pero la más impactante es la que cuando corrí en el Tour de Jans, iba en el kilómetro, no sé, como 200, 230, en ese entonces era el miércoles en la noche, en ese momento nada más había dormido una hora desde el domingo, y ya me iba moviendo, entonces de pronto ya iba subiendo una montaña y las marcas eran flechas, pero como estaban sobre piedras yo pensé que era una cruz y dije, ah, mira, aquí está la lápida de mi papá ya tiene varias años que murió. Ah, entonces ya me senté allí y me puse a platicar, no, mira, papá, que estoy en una carrera, como si fuera la lápida. Pasaban los corredores y se me quedaban viendo como que esté loco. Entonces le dije, ¿sabes qué, papá? Ya me voy porque estoy en una carrera, nos vemos después. Y así siguió, seguí subiendo la montaña y cuando ya llegué a la cima de no era, era como un paso, o sea, ¿cómo se le dice en México? Es un paso de montaña. Paso de montaña, que todavía hay más montaña, pero pasas por el medio, ¿verdad? Uh-huh. Ok, entonces ya cuando llegué allí todavía era de día y luego ya de pronto como que me desconecté y luego dije, ¿dónde estoy? ¿Dónde estoy? Y luego dije, oh, estoy en Colorado, pero ¿qué hago en Colorado? No es esto Colorado, esto es Tajo, pero ¿qué hago en Tajo? ¿Qué estoy haciendo aquí? Iba caminando, no sabía, dije, me quedé como Heidi, así como que viendo al paisaje y luego iba caminando y luego de pronto vi que alguien venía atrás de mí corriendo. Dije, ah, caray, alguien viene y pasó y dije, ah, trae un número. Y luego después vi que venía otro, dije, ah, dime, es un corredor, es una carrera, y me senté en una piedra y me puse a aplaudirle, bravo, bravo, como que echándole porras, y yo sentado, y luego de pronto me fijé, dije, pero yo también traigo un número, pero ¿de qué? ¿Por qué? O sea, yo estoy también en una carrera, pero ¿en cuál carrera estoy? Yo no sabía,
Y como era en Italia, pues no les entendía mucho el italiano, les entendía. Y aparte que eran, había de todo el mundo, entonces yo no les entendía. Y a la misma vez me daba vergüenza preguntar, porque ¿cómo les iba a preguntar, oye, en qué carrera estoy? Pues no. Entonces seguí, dije, luego de pronto me dije, oh, de veras, generalmente mi hermano, porque mi hermano fue, mi hermano me acompaña a mis carreras, pero ¿dónde está él? Dije, a lo mejor a donde ellos me van a llevar a donde está mi hermano. Entonces lo seguí, dije, y yo todavía no sabía qué estaba pasando. Entonces llegamos al abasto y yo ni nomás pasé y les dije adiós, dije, porque ni para qué les pregunte. Ya era, ya iba de bajada. Cuando iba de ya de bajada, empezó lo peor, porque era una bajada muy técnica y mucho muy y peligrosa, o sea que casi era barranco y estaba el río, la cascada y piedras muy resbalosas. Entonces de pronto yo vi a unos compañeros de aquí de California que estaban allí, o no, o sea, yo alucinando los vi y luego les dije, ¿qué están haciendo aquí? Estamos reparando este carro. Y volteé y sí, ahí estaba un carro. Y yo dije, ¿cómo trajeron ese carro? No había ningún carro. Y yo me quedé platicando con ellos y en eso veía que los corredores me pasaban como diciendo, y este loco, y yo plática y plática, y me decían, quédate aquí con nosotros. No, yo no. Entonces... Entonces yo seguí corriendo y después perdí la noción. Ya no supe de mí. Ya no supe de mí. Y cuando desperté, iba en los brazos de mi hermana y de mi hermano, en los hombros. Y luego dije, ¿qué pasó? O sea, yo dije, no sé qué pasó. Y ya ellos me platicaban, me desperté y dije, suéltenme, porque me van a descalificar. Ya agarré la noción de lo que estaba pasando y lo que ellos me dijeron es de que me había quedado dormido caminando, estaba alucinando que venía hablando solo en el bajando el río, bien peligroso, y que un italiano me vio porque venía como zigzagueando y me agarró del hombro y yo me quedé dormido, me agarró del brazo y así me iba llevando él hasta que mis hermanos me encontraron. Y solo así fue como me salvaron prácticamente, porque si no yo me hubiera ido al voladero. Venía caminando dormido, bajando el cerro, y en ese entonces me asusté. Sí, en ese entonces era miércoles, ahí ya después de ahí mis hermanos me regañaron y ahí me dormí media hora, porque sí fue, pues sí me asustó. Después tuve más alucinaciones, pero esa fue una de que yo me quedé, cuando desperté no sabía, como los borrachos, que despiertas y no sabes ni dónde estás y cómo llegaste. Así quedé yo. Así me sacó un buen susto. Y así como esas, pues otras carreras que también he alucinado, pero esa me asustó bastante al final. Perdón que haya interrumpido todo lo de los comentarios, pero es que justo esa pregunta era demasiado buena para dejarlo pasar. No, y la anécdota estuvo mejor. Saberlo. Dale, Sam, dale con vale. Los comentarios. Macario Fernández, ¿has pensado en correr el maratón de sable? Juan Carlos, saludos. Macario, buenas noches, ¿cómo están? Miroslava, saludos. Gracias a Miroslava. Y por acá, a Gilda Catalina, hola Noé Castañón, también Alejandra Jim manda saludos, y también Intenso Mid nos manda saludos por acá. Saludos al Intenso. Rapidísimo, les mandamos saludos también a los que están conectados, Diana Maciel, Tomás Becerra, Sam Carvajal, saludos. Karina Alcalá, saludos. Tenemos a Ana López, a Azul León, a Susi, tenemos por acá una amiga del equipo. Abdiel Gómez, tenemos también a... denme un segundito. Juan Manuel Contreras, Fernando Pardules, ya seguido lo vemos por aquí, qué gustazo. Y a Carlos Fragoso, a Vico Olivares, a Julio Rosas y a Harumi tenemos por acá. Muchas gracias a todos los que nos hacen favor de conectarnos. Estamos en una gran charla. No olviden mandar sus preguntas para Noé. La verdad está muy interesante la plática. Y Iván, no sé si tengas algo que comentar, hermano, aquí con esta charla tan agradable que tenemos con Noé. La verdad,
Hay mucho de qué platicar, tanto de los conceptos tan básicos y tan importantes como el tema de que ya tocamos del respetar los procesos, de no brincar tan rápido de distancia, de que esto es una larga carrera del ultramaratonista. Y el tema que a mí me gustó mucho cómo lo trató Noé, esto de que pues el primer paso es realmente quererlo, ¿no? ¿Cómo ves, hermano? Está bien interesante. Yo creo que Noé dijo algo que es muy cierto, ¿no? O sea, que en algún momento le sufres. O sea, que tienes que estar consciente de que en algún momento pues le vas a sufrir. Pero si te gusta ese dolor, yo creo que estás del otro lado. O sea, porque en algún momento, por ejemplo, los que van empezando en carreras de 10, en algún momento en esos 10 kilómetros le sufren. Si les gusta ese sufrimiento, hacen otra de 10. Y quieren más, se van a los 21. Yo creo que así nos pasa a todos. O sea, si nos gusta el dolor, si nos gusta sufrir, ¿no? Es como la novia tóxica, ya saben. Entonces, pues ahí vamos a estar y vamos a querer más, ¿no? Siempre. Y bueno, pues trabajar duro, ¿no? Es bien importante lo que dice Noé. Trabajar duro, yo creo que hay mucha gente que se siente bien corriendo, o sea, que dice, no, pues yo tengo muchas cualidades y soy rápido y esto y lo otro. Y luego como que se empieza a atascar. Y se le olvida pues, trabajar duro, ¿no? Se le olvida eso y pues de ahí vienen muchas lesiones porque pues se les hace muy fácil subirse de distancia, se les hace muy fácil meterse a carreras más complicadas. Eso de estudiar la ruta es bien importante y yo veo que poca gente lo hace. Oye, estudia la altimetría, todo eso, ¿no? Ve cómo estar monitoreando el clima, por ejemplo, ¿no? Mucha gente dice, ah, no, sí, vámonos a la playa, va a estar bien, tómala, entra un norte y ¿qué pasa, no? O hay huracán. O, ah, sí, va a ser mucho frío, sí, pero la temperatura es una, la sensación térmica es una, a las 5 de la mañana es una temperatura, a las 5 de la tarde ya hay viento y está lloviendo, entonces baja más la temperatura. Entonces todo eso, hay que estar conscientes de todo eso. Y pues como dice Noé, bueno, la experiencia te lo va dando, pero hay gente que no, o sea, que sí se deja ir, ¿no? Como el Borras. ¿Cómo ves, Roger? Mira, a mí la verdad es que todo lo que platica Noé, digo, lo escuchas tal vez de muchas personas, pero lo escuchas en conceptos diferentes. Es súper, súper padre que todo esto, que toda la experiencia, ¿no? No solamente de tener un recorrido en carreras, sino también de los conceptos de todo digamos, de todas las sensaciones que hay dentro de una carrera de ultradistancia, te los pueda decir una misma persona desde la experiencia, más que desde la teoría, ¿no? Otra cosa que, digo, dejando un poquito también de lado toda la experiencia de Noé, participando en las carreras, él nos comentaba, el tema de las carreras en México, el tema de las carreras de ultradistancia, es relativamente nuevo, comparado especialmente, ¿no?, con nuestro vecino del norte. Y es algo que sé que Noé ha sido parte también importante de algunos de esos eventos. En Estados Unidos se usa mucho de que la misma gente que participa en los ultramaratones es la misma gente que te ayuda desde los puestos de abastecimiento cuando ellos no están corriendo. Entonces, me gustaría que Noé nos platicara un poquito de cómo es la experiencia o sea, de cómo podemos mejorar nosotros como mexicanos, ¿no? Cómo podemos adquirir más rápido esa experiencia, ¿no? De la gente norteamericana en cuanto a todo el desarrollo de los voluntarios, de los ultramaratonistas que son voluntarios en las carreras, porque sé que Noé ha participado en todo eso. Sí, he tenido la fortuna de entrar a todas esas etapas, de ser voluntario, de organizar carreras, de marcar ruta, de andar limpiando, de andar sacando permiso, de andar corriendo, de hacer pacing, de hacer crew, o sea, y de todas ellas aprendes muchas cosas y después para compartirlos tanto con lo que vayas a hacer, ya sea pacing, aprendes a hacer pacing, cuando vas a hacer crew, aprendes a hacer crew, cómo hacer un buen crew. No cualquiera puede hacer un buen crew, no cualquiera puede ser un buen pacer, no cualquiera puede organizar una buena carrera, no cualquiera marca bien una ruta. O sea, hay que saber todo eso y eso lo hemos aprendido
pues en la práctica, ¿verdad? Entonces a nosotros como en México nos gusta también reunirnos, pero también nos gusta ayudar porque también nos juntamos para limpiar los trails, nos juntamos para, si un trail se cayó un árbol a la mitad, pues ir a tumbarlo para que no estorbe y así, o sea, cuidar también el medio ambiente, de no tirar basura, y si hay basura, recogerla. Entonces todo eso, pues todo eso es lo que nos hace mejores, primero como seres humanos y después como comunidad de trail runners, ¿verdad? Que tenemos que cuidar nuestro medio ambiente y así es lo que se hace. No puede uno exigir lo que no uno no da. O sea, para que tú puedas exigir también tienes que saber qué estás dando, ¿verdad? Porque pues ¿con qué cara te pones a pedir? Mucha gente se pone a decir, es que yo pagué tanto, pero muchas de las veces, porque yo pagué tanto y pues el director se está llevando todo el dinero, pero mucha gente no se pone a pensar todo el trabajo que ello envuelve detrás de eso, las horas y horas de trabajo que llevan en pensar que todo va a salir bien, mucha gente no lo ve, la gente quiere su medalla y así no es. Y por lo general eso es gente que viene de las carreras de road running, de ¿cómo se llama? De calle, porque están acostumbrados que corren y se toman un vaso con agua y lo tiran al piso, es la costumbre. Y en el trail running no es así, ¿ve? Entonces la gente, pues hay que educarla, más que nada, que así no es, que ni en la calle debería de ser así. Pero así están acostumbrados. También aquí lo hacen así también. Una carrera de un medio maratón, un maratón, pasan por las abastos y tiran los ahí. Y pues no, oye, no es el basurero. Entonces en el trail running, pues es de actuar más como comunidad y de pues dejar un mundo mejor al que encontramos, ¿verdad? O sea, cuidar nuestro entorno y ver pues cómo ayudar. Nosotros ayudamos y yo sé que en México pues también se está creando, porque yo estoy, pues conozco varios compañeros que se encargan de cómo hacer crecer la comunidad de una manera positiva, ¿verdad? Y puede que haya alguno que otro que todavía se rebele, pero no, es que la comunidad así debe de ser para que pueda trabajar, para que pueda funcionar. Y cada vez lo bueno de todo es que hay carreras de buen nivel en México. Y eso es bueno porque pues muchos corredores que por alguna razón no pueden salir al extranjero por cualquier cosa, pues ya en México ya hay carreras de primer nivel y cuando yo tengo la oportunidad de ir a México a competir, pues cuando hablo con mis amigos, pues les platico de la experiencia y muchos se interesan porque pues como en México, en Estados Unidos se tiene la idea de que no hay carreras más allá de Estados Unidos, no porque se crean más que nadie, no, sino porque la gente no sabe. Entonces ya cuando la gente sabe, de veras, sí hay más, entonces me preguntan, oye, LUTMX, sí, y ya la gente conoce, entonces, y es bonito para mí, pues, que estoy aquí en Estados Unidos, pues hablar más de las carreras de México para que la gente de otros lados vayan a México a correr. Pero también los corredores de México, pues como se dice el dicho, pues poner nuestro granito de arena para que nosotros como comunidad seamos mejores, ¿verdad? Oye, Noé, y pues la verdad son tantos temas que podemos abarcar, pero tenemos que concentrarnos en uno, ¿no? Creo que ahorita mucho de los temas de la gente que está preguntando, oye, Noé, que nos platique cómo llegó a Bartley, que nos platique un poquito de esa locura del maratón de Bartley, porque cómo fue que pudo ser seleccionado, que nos platiques un poquito, porque tú sabes, ¿no?, que esta carrera, hay un documental en Netflix, es como de esas carreras. Ahorita acaba de pasar una competencia que también organiza Lazarus, que tiene un mes que pasó. Entonces, platícanos un poquito a la gente, platícales de qué, en qué consiste esta carrera, que la verdad no sé si sea bueno para el corredor el estar ahí o de verdad es ir al matadero, ¿no? Platícanos un poco esa experiencia que tú viviste en carne propia. Bueno, cuando tuve la oportunidad de ir a Bartley, ahorita ya hay, como les digo, ya hay un poco más de información, pero cuando yo tuve la oportunidad de ir, yo no sabía nada. Yo me presenté, o sea, nadie me decía nada y a los que preguntabas,
te malorientaban para que te desanimaras. Y entonces yo para poder entrar, hay un grupo de Barclay, pero para poder entrar a ese grupo, yo como andaba como en las caricaturas, que andas brinque y brinque queriéndote asomar y que no te dejan y que te brincas por otro lado y te quieres asomarte y te avientan. Así estaba yo preguntando y hasta que finalmente alguien me dijo cómo entrar al grupo. Entonces ya me quedaba como observador y veía cómo se como dicen, cómo se cuecían las habas, pero aún así nadie daba información. Finalmente logré investigar cómo era de que se tiene que mandar una carta para LAF y decirle que tú quieres ir a Barclay, pero para eso lo tienes que convencer. O sea, no nomás es decir yo quiero ir, no. Tienes que tener credenciales, pero pues ya había hecho unas cuantas de 100 millas y tenía algo de carrera y sí me aceptó. Entonces ya después cuando estaba en el grupo nos decía es que yo aquí no quiero a gente que venga a tomarse la foto. Entonces si ustedes notan, la mayoría de la gente que va a Barclay no es gente que se anda tomando selfies. Gente hace su carrera y se va a su casa y tan. O sea, a veces es difícil encontrar y platicar con alguien que dé alguna información. Si acaso Gary Robbins o dos que tres que sí han hecho algo de ruido, pero son buenas gentes ellos. Pero así gente que se van a tomar selfies, no. O gente que nomás ha corrido una de 50 kilómetros, no. Tienes que tener trayectoria. ¿Por qué? Porque las número uno, quiere gente que tenga un poquito de experiencia porque no va a agarrar gente para mandarlos al matadero. O sea, porque también es una carrera peligrosa, ¿ves? Entonces mismo Las nos dice, es que yo no voy a elegir a alguien que le vaya a pasar algo, y hay gente que sería bien feliz de que esta carrera no existiera más porque, pues, ustedes saben, como hay gente que le gusta esa carrera, hay gente que no le gusta esa carrera. Dice, y gente sería feliz que ya no existiera. Entonces tenemos de no agarrar a cualquier persona nomás porque quiera ir. Tiene que tener un poquito de noción de navegación, tiene que tener experiencia para saber qué hacer en caso de emergencia, tiene que tener también conocimiento de usar brújula, tiene que tener, o sea, endurance, y así es como él dice. Yo no sé cómo él dice que agarra a la gente. Yo no sé por qué me eligió, la verdad no puedo decir, es que yo tengo todas esas cualidades, pero me eligió. Entonces cuando me tocó, pues yo dije, bueno, entrenar, pero ¿entrenar cómo? Si no tengo información, porque nadie compartía la información, o sea, de que dónde va, cuándo va a ser, y yo nomás supe que creo que era en Tennessee. Entonces yo me puse a investigar por cómo, pero la carrera iba a ser un sábado, yo me presenté a donde iba, finalmente supe desde un martes, porque yo no sabía si la carrera iba a ser el miércoles, el jueves, el viernes, iba a ser el sábado, pero yo no sabía, porque nadie decía nada. Entonces yo nomás estaba como callado, a ver cuándo va a ser, y pues lógicamente donde es la carrera es un área muy, muy fea, es un área, pues hay lugares feos donde quiera, ¿verdad? También en México, no feos, sino peligrosos, tétricos, pero pues donde iba a ser la carrera era allí. Entonces, como lógicamente no se acepta tecnología y hay que buscar libros, pues hay que buscar libros y te metes a veces a pantanos y pues donde hay lugares espinosos, por eso muchos salen hasta sangrando, porque son áreas que te metes muy peligrosas. Entonces, así fue como, pues mi primera experiencia no fue nada agradable, que por lo general de nadie la es, ¿verdad? Me rompí el brazo y a pesar de que no tuve una participación muy, muy buena, yo me sentí orgulloso de mí mismo, de que a pesar de que no, nomás traía un brazo porque me lo rompí, pude encontrar libros yo solo. Entonces, pues yo me sentía que bien de eso, pero mal porque pues no hice la gran cosa. Entonces, cuando yo ya, y me perdí, para variar, me perdí. Entonces, yo no sabía dónde estaba, y había mucha niebla, y hacía un frío, pero congelante. Los fríos de México es diferente a los fríos de Arizona, diferente al frío de California, y el frío de allá de Tennessee también era muy feo. Yo tenía mucho frío,
pesar de que traía chamarra y yo me estaba muriendo de frío y se estaba oscureciendo y ya no tenía comida y no sabía dónde estaba y yo tenía miedo y yo decía, ¿para dónde me voy? Si me voy para allá, a lo mejor me estoy metiendo más hacia el bosque y es un bosque donde no hay nada. No es de que, oh, sí, aquí a 5 kilómetros y hay un pueblo. No, nada, no hay nada. Entonces yo tenía miedo, yo dije, yo me voy a morir. ¿Y ahora para dónde voy? Y entonces lo bueno que tengo yo es de que sí me siento algo así, de que tengo esa, pues no cualidad, pero tengo un poquito de sentido común en cuanto a orientación, que digo que más o menos sé orientarme y usar la brújula y decir, ok, este es el norte y yo estoy seguro que el campamento está en esta dirección y me voy a ir para esa dirección aunque se acabe el mundo. Y no falles, no, porque si no trajera la brújula, yo no sé, porque hay veces que dices, no, pues te orientas por el sol. Sí, señor, pero cuando hay niebla, usted no ve nada. Y cuando hay niebla, que de aquí a 3 metros usted no ve nada, entonces no sabes dónde estás, estás perdido. Y en Barclay nadie va a ir por ti. No es de que, oh, sí, ahorita vienen por mí. No, señor, usted, por eso usted firmó que usted se iba, y si al final lo van a buscar, pues será cuando ya casi esté muerto, porque... En una ocasión hace como 3 años un corredor duró 32 horas perdido. Wow. Y no iban por él hasta que pues, finalmente llegó, pero llegó, pues imagínense cómo llegó. Entonces yo, gracias a Dios, pues sí logré encontrar el camino y yo iba pues bien triste, pero triste que iba, porque en esa ocasión yo me inscribí como mexicano y pues yo quería hacer algo bien y quería que mi gente de México se sintiera orgulloso de mí. Y pues desgraciadamente no había nada de qué sentirse orgulloso porque no había hecho nada, o sea, me sentía un fracaso total. Y dije, ¿y ahora qué voy a decir? ¿Qué voy a decir, Dios mío? ¿Por qué fallé? O sea, yo quería decir algo que me justificara. Dije, le voy a decir que porque me caí. No, le voy a decir que porque, o sea, trataba de buscar algo para que me dijeran, oh, sí, pobrecito, ya. Pero en cuanto yo llegué con las... Y lo primero que te pregunta es, ¿por qué regresaste? ¿Y hasta dónde llegaste? Entonces, yo casi se me salieron las lágrimas y le dije, es que... O sea, yo me sentí como un niño cuando le están preguntando y uno no tiene más que decir la verdad. O sea, yo ya tenía hecho lo que iba a decir. Yo voy a decir esto y esto. Yo cuando llegué allí, no, es que me perdí. No sirvo para nada. Yo me perdí, casi quería hasta llorar. Ya me dice, no te preocupes, porque yo pensaba que yo era el único, que no había hecho nada. Yo me imaginaba que todos habían hecho y yo no. Y me dice, no te preocupes, ya han llegado como unos 6 y todo, nadie sirve para nada, pero ya llegaste y estás viendo lo que más importa. Y dije, ya hubo otros que llegaron antes que yo. Sí, híjole. Y eso fue entonces. Y pues yo y venía también lastimado porque me había roto el hombro, o sea, mi brazo estaba colgando. No servía, o sea, se me desprendió por completo. Pues, pero también no les dije nada, porque también pues yo no quería decir nada, porque dije, no, pues no vine a dar lástima tampoco. Y pues así me aguanté hasta que regresé a California y que me dijeron, es que usted se rompió el brazo, entonces me tuvieron que operar. Eso fue la experiencia de Barclays. No es fácil, no es una carrera para cualquiera, no lo es. Te tiene, como les dije, te tiene que gustar andar en eso, ¿ves? Pero para estar en eso hay que tener un poquito de experiencia, hay que buscar tener experiencia de saber estar en medio de la nada y saber qué hacer, de subir a estar en lugares inhóspitos y saber qué hacer, tener sentido común. O sea, porque yo cuando andaba allí me encontré a un corredor que también andaba igual que yo de perdido, y me dio gusto, dije, ya la hice, con que ande con uno, porque está bien andar dos perdidos, sí, pero uno perdido no, porque entre dos nos ayudamos, y no, él ya había renunciado. O sea, yo todavía andaba buscando libros, en ese entonces todavía no me perdía, ya llevaba libros, y todavía iba por otro libro, y él se venía regresando, y le dije, ¿qué te pasa? Vámonos. No, yo me voy a regresar. Pero oye, ¿pero por qué? Dice, no, es que la siguiente sección está bien peligrosa y yo no me voy a meter ahí. Yo tengo familia y yo no me voy a meter allí.
Y yo dije, pero entre los dos, dijo, no, 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 no. Dije, no, esto ya para mí se acabó. Y ya me fui yo, que me voy fijando, dije, no manches, aquí unos bien se matan y ni quien diga nada. Y dije, sí, cierto, sí estaba bien peligroso, ¿verdad? Pero así, así es Barkley, o sea, es peligroso. El Blas no va a mandar a alguien a que se vaya al matadero. O sea, si una persona tiene miedo, pues yo tengo miedo, ¿verdad? Pero pues lograba controlar el miedo, pero él, otra gente no. Y él no, él se regresó y pues sí, también fracasó. Pero yo cuando fracasé, pues yo pensaba que yo era el único y no, ya había más. Y de los, de los cinco circuitos que se tienen que cumplir, ¿cuántos abarcaste o cuánto abarcaste? Sí, fíjate que esa es una pregunta bien difícil. Bien difícil y yo te entiendo porque no saben, ¿verdad? Pero en Barkley... En Barkley, o sea, cuando yo llegué allí y llegué pues todo fracasado y llorando y todo el show, y que me empezaron, pues varios de mis amigos se enteraron, más bien yo no lo había hecho público hasta un día antes, nomás puse en Facebook, puse a ver cómo nos va en la carrera que se come a los jóvenes, o sea, así ese es el lema de Barkley, entonces uh-huh. Lógicamente el que sabe, sabe. Entonces, lógicamente, se fregó la voz. Él no iba a estar en Barkley. Sí, pues, hubo quien me tomó fotos y me etiquetó y ya fui. Y ya, pues, sí, ahí estaba en Barkley. Y entonces, cuando terminé la carrera, pues, me estaban llamando por teléfono. Y la pregunta que más me hacían era, ¿cuántas vueltas hiciste? Y luego yo me quedaba, en serio, no les contestaba y decía, híjole, es que ni se imaginan cómo es esto. O sea, no es de que si hice una, si hice dos, si hice tres, cuatro o cinco. Una sola vuelta es una cosa que bien difícil. Una sola vuelta. El que hace dos vueltas es una persona increíble, ¿verdad? Tres vueltas, no, imagínate, y el que la termina. Por eso el que la termina, hasta el mismo Laz va y le arrima la silla. Porque dice, Laz, porque dice, es que merecen todo mi respeto los que terminan cinco vueltas. Una sola vuelta es bien difícil y por la dificultad. O sea, te voy a ser honesto, en México o en Latinoamérica, yo conozco varios corredores que tienen, podrían tener capacidad, si hay capacidad de dar una vuelta. Dos vueltas es un poco difícil. A veces dices, no, pero es que los corredores aquellos son muy buenos. Barkley es otra cosa. Barkley no es ir a la tienda, ahorita vengo, con permiso. No, señor. Porque a veces dicen, pero es que es con encontrar libros. Pues te dan un mapa de instrucciones y consigue el libro. Sí, pero te dice, el libro está allí, debajo de ese árbol. Pero ¿cuál árbol? Si hay miles. Está detrás de esa piedra, pero ¿cuál piedra? Sí, hay miles. Tienes que dar vuelta en esa roca que está como cayéndose. ¿Cuál? O sea, así. Y es un bosque tenebroso donde tú, desde el momento que estás ahí, ya sientes que te va a salir un animal y te va a comer. O sea, así se, el ambiente es tétrico. No es de que, oh, sí, pues no, es horrible. O sea, no es horrible, pero se junta todo. Se junta el frío, el área tétrico, el dónde estarán, cuidado de que pises algo malo, el resbaloso, las espinas, o sea, no hay nada agradable que digas tú, ah, qué bonito y placentero, no, y no hay ayuda tampoco. Entonces, dar una sola vuelta en Barkley es una cosa bien difícil, bien difícil, y yo no completé una vuelta porque fue cuando me perdí y me rompí el brazo. No lo veo como excusa, no te voy a decir yo lo hubiera hecho, no lo sé, pero sí es difícil. El año pasado, hace dos años, se presentó, en ese entonces cuando yo había ido, nada más había ido un muchacho de Bolivia, de ahí más, de Hispanoamérica, no había ido ninguno, pero hace como dos años o tres fue un chavo de España, y también, pues tú los ves, la complexión atlética que tienen, ¿verdad? Tú te imaginas, no, este chavo sí es atlético, y sí, de hecho, se veía y dio una vuelta también. Hace el año pasado fue un compañero colombiano también, y los ves, y son atléticos, wow, tienen el cuerpo, o sea, tú los ves.
nomás una vuelta. O sea, mucha gente, casi la mayoría, una vuelta, dos, es bien contados, así. Se conjugan varias cosas, ¿no? No es, se conjuga no nada más el tema físico, se conjuga el tema que sepas orientarte. El tema orientarte. De buscar libros, el tema de soportar el clima, el tema de que no hay marcaje. Nada. Son muchísimas cosas, ¿no? Sí, y es que es una carrera sui generis, que de verdad, por eso. Creo que perdimos un poquito a Gabo. Perdimos un poquito a Gabo. Y se conjuga también ser tienes que aprender a arreglar huesos, ¿no? Porque yo creo que agarraste tu brazo, un acomodón y vámonos. Sí, pues o sea, yo venía con mi dolor y nomás traía los bastones, pero nomás traía subiéndome con uno y viendo el mapa. Claro. Y es que es que a veces el mapa, como traes el mapa y tú te imaginas, no, es que voy bien, pero... Y traes tu brújula, pero con unos poquitos grados que tú te desvíes, o sea, y que te desvíes, ya te vas abriendo y te vas abriendo. O sea, ya no es. Entonces, el que termina Barclay tiene que, lo hace bien desde el principio hasta el final. Y uno siempre, todos los que van ahí, la mayoría, y creo que todos van con la intención de hacerlo bien. Y no, las cosas fallan. O sea, las cosas fallan y aparte también que no sabes a qué horas va a empezar. O sea, él dice, va a empezar a esta hora. Entonces, suena una concha y tienes una hora para estar listo. Cuando yo, esa oportunidad, cuando yo fui, sonó la concha a las 6 de la mañana y casi empezó a las 7. No, a las... Total que todavía era oscuro, pero a la hora ya salió el sol. Pero puede empezar desde muy temprano a muy tarde, que lo más difícil es navegar de noche, porque de noche, pues no sé si de día, a batalla, de noche no se ve nada y es bien difícil. Entonces todo eso, pero ya de ahora que he estado, pues he tenido un poquito más de práctica, de más noción de todo eso, pero eso no significa de que no hay garantía de nada, porque incluso... Mike Guardian, que tiene el récord de Estados Unidos de qué tenía el récord, creo que de 24 horas, algo así, o sea, un corredor grandísimo, o sea, ni una vuelta tampoco. Entonces, no quiere decir que porque seas rápido la vas a hacer, no, tienes que tener más ingredientes para poder hacer algo un poquito, pues sí, que la puedas terminar una vuelta, falta la segunda. ¿Ves? Y falta la tercera y generalmente las dice, el que termina las cinco vueltas es porque ya la intentó varias veces y hasta entonces casi nadie a la primera, ¿ves? Jamil Curry de Arizona, el que organiza Javelina 100, ya lleva como cuatro veces, cinco, y no, la primera vez hizo tres vueltas y la segunda, después ya nada más hace dos o una, o sea, no, en una ocasión hizo, se aventó la cuarta, pero ya no se perdió, o sea, alucinó y se regresó. Entonces, así ese es Barclay, es una carrera difícil, sí. Sí, de hecho, mira, para darles un contexto a la gente que nos está viendo, Gabo, Iván, hace poquito, bueno, mucha gente se enteró de este maratón, ¿no? Del Bigs Backyard Challenge, ¿no? Que se hizo alrededor del mundo, que tuvo sedes en varios países, y como bien saben, el campeón mundial fue un corredor de Bélgica, Karel Zapp. Este corredor tiene también los récords del tiempo más rápido conocido, tanto para el Pacific Crest Trail, que es un camino que atraviesa desde Tijuana hasta Canadá, ¿no? Y del Appalachian Trail, que es la versión del Pacific, pero del lado este de los Estados Unidos. Sí. Él hizo los dos caminos el mismo año, ¿no? E incluso el del Appalachian lo rompió por más de 100 horas. O sea, el récord lo rompió por más de 100 horas. Entonces digo, sí. Él, o sea, el super corredor belga, en su participación en Barclay tampoco la terminó. A ese grado. O sea, a ese grado de verdad necesita ser un super hombre para poder terminar algo como Barclay. Es que lo que comentábamos, el tema de ser atleta queda de lado. O sea, el lado de tener la condición física que yo corro y eso queda a un lado. O sea, realmente ahí entran otras
otros talentos, el que tú sepas orientarte, principalmente eso. Si tú eres un excelente corredor y no te sabes orientar, ya estás fuera, o sea, ya pelas, ¿no? O sea, y si no estás acostumbrado al dolor, a bla, 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 bueno, pues peor tantito, ¿no? O sea, es una cosa de verdad de admirar lo que hizo, o sea, el tema de que Noé haya participado, como sea, ¿no? Yo creo que el tema del resultado pasa a segundo término. Yo creo que el vivirlo es otra cosa, ¿no? El que no te lo cuenten, el que no lo veas en un documental, el de que en carne propia te pierdas, sientas frío, todo ese tipo de cosas, eso ya es ganancia. La verdad, creo que ya no te lo cuenta nadie, ¿no? Sí, así es. Y esa ocasión, cuando tuve la oportunidad de asistir, el que la terminó fue este Jared Combo. Este es el corredor, y él también pues ha ganado Hard Rock varias ocasiones, y una de las ocasiones que me ha hecho cambiar. Yo quizás anteriormente sí me sentía orgulloso de mis logros, y a la misma vez quizás los demostraba, pero muchos de ellos me han enseñado que no tiene uno que sentirse más que nadie por lo que hayas hecho. Y ellos han sido tanto Killian como Jared Combo. Cuando terminé Hard Rock en el 2015, que llegué apenas, pues llegué a la final y estaba ahí sentado, pues ya descansando adentro del gimnasio. Y llega Jared Combo y me dice: mira, Noé, te hice un burrito. Y yo: ¿tú a mí me hiciste un burrito? Y dice: sí, mira, yo te lo preparé, te estaba esperando. Y te quedas tú a pensar: oye, si los grandes, ¿cómo se van a venir conmigo si yo apenas la terminé? Esto no es, o sea, te das cuenta que los más grandes son bien humildes y uno tiene que enseñar lo poco mucho que ha aprendido y compartirlo con los demás. Igualmente, también cuando la terminé, Killian me tomó una foto y me dice, felicidades, eres un campeón. Y yo le dije: gracias, Killian, yo lo agradezco. Yo, significa mucho para mí viniendo de ti, que tú sí eres un campeón. Dice: no, le sé, tú eres un campeón porque tú has hecho algo que yo no hago, que es correr por dos noches consecutivas. Yo no corro por dos noches consecutivas y tú sí. Entonces tú hiciste un mayor esfuerzo que yo y te felicito. Y a mí me hizo sentir grande que un grande me hablara así. Así, entonces eso no es más que una muestra de que si los grandes son así, uno no tiene nunca que decir yo y yo he andado y yo soy el número uno y yo soy el primer mexicano. No, porque eso es egoísmo. Muchos lo podemos hacer. Entonces trato de siempre tener en mente todas esas palabras de ellos y para compartir lo poco mucho que sabemos en el mundo del trail. Sí. Oye, Noé, ¿y te acuerdas de los títulos de los libros que encontraste? Oh, sí, otra de las cosas que los libros, es que tienen unos títulos que son bien... son bien crueles, ¿no? Sí, como listo para morir y wow. Esas cosas. Sí, 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 esos son los libros que pone Laz en la ruta. Sí, 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 sí. Lo enterraron vivo y puras de esas. Así, los tengo ahí, o sea, yo tengo las hojas de los libros que yo encontré, los tengo en la pared porque pues para mí pues son muy valiosas, muy importantes. Igual en la pared donde de su casa donde duermo, están los VIP, o sea, los números de todas las carreras de 100 millas que he participado. Entonces, porque cada una tiene una historia, cada una, por muy grande, por mucho, pues chica, tiene una historia, que hay carreras que no he terminado, también les voy a aclarar que yo no, todas, no, también hay carreras que no las he terminado, pero tienen su historia. ¿Por qué? Porque las carreras a veces no siempre es terminarlas, es la experiencia lo que agarras de ella, es el journey. Ven, hay carreras que no las he terminado y me han dejado mucho aprendizaje y las veo y me acuerdo y digo, de veras yo cuando estaba allí. Y así, entonces, igualmente Barkley, pues no la terminé, pero me acuerdo de cuando estaba allí. Digo, de veras, así. Y así es lo que me acuerdo de cada una de esas carreras. Y pues en la de Barkley, pues tengo los libros, las hojas de los libros que encontré, ¿verdad? Entonces, eso. Eso es lo que... No, hombre, no, 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 esto de Barkley está un poquito salvaje.
Oye, Noé, pero ¿piensas regresar? O sea, ¿quieres volver a participar? Bueno, no les puedo decir que sí o que no, porque a veces ya ven los correr, los muchas veces después de una carrera, ya ven que muchos decimos, ya no vuelvo y no vuelvo. Siempre, siempre decimos ya, eso. Y ahí nomás pasan 2, 3 días y ya está uno inscribiéndose. Entonces, sí, siempre pasa. Es bien difícil decir, sí, ha habido muchas carreras en las que también he dicho voy a regresar y pues siempre pasan muchas cosas, ¿verdad? No, aparte que en Barclay no es de que si tú quieres regresar, o sea, tú no eliges, sí, sí, sí. O sea, es una invitación que las te la dan, o sea, no es de que, oh, como dicen, a veces yo veo comentarios que dice gente que dice, hey Lupita, para ver si vamos el próximo año. Sí, Juan, apúntate para que vayas. No, señor, no es así. No, así no es. Barclay es de que es de invitación y así y son miles los que aplican y él nomás elige a 40. Elige a 20 extranjeros y a 20 de Estados Unidos. Es lo que él hace. Entonces, pues, así sea quien sea, pues él nomás elige, esos son las personas. Y hay muchas gentes que tienen una excelente capacidad. Pero él es el que decide. ¿Por qué? No sé. Vea, entonces, no sé si me pueda tocar o no. O sea, y aún así, aunque te toque, porque les voy a decir que yo apliqué para el 2015 y en el 2015 me tocó, pero no pude ir. O sea, cosas pasan, ¿verdad? No se sabe. A veces tú planeas tu carrera y estás bien entrenado y al final pasa algo y ya no fuiste. Tan. ¿Vean? Oye, no. ¿Y aquí en México has hecho carreras? ¿Has venido a competir en alguna cara? Sí, fíjate que desde el 2015, desde el 2014 voy a México también, trato de ir cada año y competir en México, participar en alguna carrera, primeramente para conocer la mentalidad de los corredores de México. Y desde, o sea, para ver qué piensan, porque pues nosotros, bueno, pues yo crecí con el ambiente de aquí de Estados Unidos, entonces, pero yo no sé cuál es la mentalidad. Y sí he visto diferencias entre la mentalidad de los corredores de México con la mentalidad de los corredores de Estados Unidos. Y tiene sus variantes, no es que sea buena, no es que sea mala, simplemente que es a veces un poco diferente. La mentalidad del corredor mexicano a veces tiende mucho a irse hacia lo europeo, ¿ves? Más que hacia lo americano, ¿ves? Entonces es la diferencia que yo he visto, aparte que las carreras de México, a mi punto de vista, son espectaculares, porque pues México tiene muchos lugares hermosísimos, ¿verdad? Que a veces uno no los explora y dice uno, wow, yo no creí que México fuera así tan hermoso, ¿ves? Entonces he participado en el Pentamontaña, participé en las Mariposas, participé en el UTMX, fui al Ultrapico, fui al ¿cómo se llama? Al que es en abril, ¿cómo se llama? Se me olvida de... A Umam, fui a Umam, sí, fui a Umam, fui a otro que acá por Guadalajara, que se llama Jocotepec, al Ultra Trail de León, de 50 kilómetros, sí, he ido a varias, competencias en México y a Tijuana, la Baja 50 kilómetros, al Jonuco 50 kilómetros acá por Guadalajara, por Monterrey, y las carreras que me gustaría ir de México, que yo me gustaría ir, pero por cuestiones de trabajo no se puede, a veces son dos, que uno es el Garmin y otro es el Oso. Oso Negro. Oso Negro en enero y Garmin en junio. Sí, por las montañas, ¿verdad? Yo sé que en México hay preciosos lugares acá por Chiapas, por Oaxaca, pues no he tenido la oportunidad de conocer para allá, pero yo espero pues hacerlo algún día, pues conocer por México. Y lo bueno es de que, por ejemplo, yo les digo a mis amigos y muchos se interesan también, pues entonces pues para que crezca también en México el ambiente. Pero sí he tenido la oportunidad de ir a algunos de 100 millas. Oye, entonces tú consideras, Noé, que a veces, bueno, lo que tú comentas ahorita, que el corredor mexicano se enfoca mucho más hacia las competencias europeas, ¿crees que les hace falta ir un poquito más hacia Estados Unidos y buscar esos ultras, que también hay muchísima calidad, ¿no? O sea, realmente hay muy buenas carreras, muy buenos recorridos, que no le piden nada a los circuitos europeos, ¿no?
No, no, lo que te quiero decir no es de que no, sino la mentalidad de, por ejemplo, yo creo que no me entendí. La mentalidad es el europeo es corre más en terreno técnico. En correo técnico usa más bastones y muchas de la indumentaria a veces se basa más en lo europeo, porque yo los veo. Y cosa que en Estados Unidos, o sea, yo digo que los mexicanos deben de ser mejores porque trabajan, porque corren en terrenos que son muy técnicos. En Estados Unidos, muchos de los trails están bien cuidados, los limpian y están, sí hay piedras, pero no. Y en México a veces andas corriendo sobre ahí campo traviesa y están las piedras y yo los veo corriendo. Yo me quedé impresionado, impresionado. Bueno, aparte porque yo no, ya no andaba bien, pero en el ultrapico del año pasado yo vi que los corredores, cuando yo estaba corriendo a la de 100 millas, pasaban volando por unos lodazales. Yo digo, órale. Y pues yo no, porque pues no, por eso los europeos se burlan de los americanos. Por eso a los americanos les ha costado más a ganar carreras europeas, porque las carreras europeas son más difíciles y los mexicanos casi es mentalidad así, o sea, terreno técnico y a veces usar bastones, o sea, todo eso viene de allá. Y lo entiendo porque a veces para ir a Europa muchos corredores es más fácil ir que para Estados Unidos por cuestiones de la visa, me imagino, pero no es de que la mentalidad de los Estados Unidos sea mejor, ni no, 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 simplemente son diferentes, ¿verdad? Y son interesantes también, muy buenas, ¿verdad? El europeo no acepta el pacer y el americano no aceptaba los bastones. Entonces, sí, son dos cosas, ¿verdad? Entonces, ya ahora los americanos aceptan más los bastones, sí, pero los europeos pues todavía no aceptan los pacers. Para los europeos el pacer es, estás haciendo trampa. Y para los americanos, el pacer se le llama como un safety runner. ¿Por qué? Porque generalmente después de la segunda mitad, pues el corredor ya no, a veces ya no es el corredor. Entonces ya está alucinando, ya tiene dolores, ya se está quejando. Y el pacer es nomás para checar que todo vaya bien. Así. Esa es la función de un pacer en Estados Unidos. Sí. Y en Europa no se acepta. Y en México, pues todavía no se acepta pacers. No, todavía no existe ninguna sola carrera que ponga Exacto, pacers. entonces a eso me refería de la mentalidad, no, no es de que para que vengan a correr a Estados Unidos, no, 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 no. Es pues no cualquiera puede, pues sí, todo cuesta dinero. Noé, y entrando un poco a ese tema sobre los corredores mexicanos, sabemos que en México hay muy poco mexicano que tiene acceso a lo que es el trail running, porque muchas veces no tienen el equipo necesario, el básico para correr. A mí me gustaría que tú nos platicaras sobre esa iniciativa que tú tienes para traer, ahora sí que tenis, cosas para los corredores mexicanos, para que las personas se inicien en este deporte. Me gustaría un poquito que nos contaras sobre eso. Oh, sí, es un programa que tenemos que se llama Shoes for Runners. Lo tenemos desde el 2012. Eso salió a raíz de que en el 2011, pues desgraciadamente tuvimos un problema de que se nos quemó la casa. Y pues lógicamente pues nos quedamos sin nada, ¿verdad? Entonces, pero gracias a Dios, pues los corredores tuvieron una, me ayudaron bastante a salir adelante, pues porque pues éramos comunidad y todos nos ayudábamos, yo les ayudaba y me ayudaban. Entonces, cuando pasó ese siniestro, pues ellos me ayudaron y de pronto yo me quedé, dije, bueno, pues no nomás es gracias y ya, pues también hay que hacer algo por la comunidad, no nomás siéntese a extender la mano. Entonces, eso fue en el 2011, en el 2012, hoy, y lo que pasaba es de que siempre cuando yo iba a mi pueblo, ya ven que en las carreras te dan playeras y te dan cosas y así, te dan una chamarra o así, pero a veces vas a tantas carreras que ya tienes muchas y tú no te las pones todas. Entonces yo muchas de esas cosas me las llevaba para México y se las daba a los corredores, a los amigos y así, mira, te traje esto, te traje esto. Pero a veces me tocaba que me encontraba amigos que no les tocaban cosas que eran de mi medida. Y yo les decía, bueno, les voy a decir a mis amigos que me den y para la próxima te traigo. Y así quedaba. Hasta que en el 2012 dije, no, pues ahora vamos a hacerlo en grande. Y fue cuando iniciamos un programa aquí en Estados Unidos,
Para ese entonces, en el 2012, ya me habían conocido en Estados Unidos porque había terminado Hard Rock. Hard Rock aquí en Estados Unidos es muy grande, o sea, es más grande que ni Western State. Bueno, Western State es bien importante, pero Hard Rock es como de endurance, la carrera más dura. Entonces, cuando yo terminé, cuando yo estaba en Hard Rock en el 2012, o sea, te estoy platicando cómo viene a raíz todo esto, para que me entiendan mejor. Cuando estaba la carrera aquí en Estados Unidos, todos lo siguen. Todos los ultramaratonistas de Estados Unidos siguen quién está en Hard Rock durante la carrera. En ese entonces, cuando yo me inscribí en el 2012, nomás éramos dos corredores de California en Hard Rock. Entonces era otro chavo de por Los Ángeles y yo. Entonces, pues, ¿quién es Noé? Pues no sé, pero a partir de ahí yo aparecí en la PIT, en la fotografía a nivel nacional, y más que nada porque me empezaron a conocer, aunque no era rápido, pero el Noé era el único que estaba en Hard Rock por parte de California, él y otro. Entonces terminé Hard Rock, entonces sí agarré un poco de popularidad, me conocieron. Entonces yo dije, bueno, hay que aprovechar esta popularidad para hacer algo bueno, ¿verdad? O sea, no es para decir yo y tomarme selfies, sino mejor ¿qué les parece si mejor me ayudan a ayudar a mi gente? Entonces, así fue como empezamos a colectar cosas, ¿verdad? Empezamos ese programa y sí, desde entonces nos han estado ayudando para, pues, con equipo, tenis y cosas así para los corredores, y así es como, pues, poco a poco, pues, a las posibilidades, pues, las mandamos a diferentes equipos de la República Mexicana y pues, para, pues, con equipo, pues, de ultramaratonismo. Es otra de las razones por las que cuando voy a las carreras, pues, vemos la gente cómo anda, cómo ve, necesidades y todo. Entonces, ya las platico acá con mis amigos. Entonces, ya vemos más o menos cómo se puede ayudar. Y así hemos estado hasta el momento. El programa se ha expandido grande y hemos tenido la fortuna de mandar equipo no solamente en México y a varios estados, sino también a otros países como Guatemala, El Salvador. Hemos mandado a Cuba y también, pues, en una ocasión mandamos este equipo para Siria, para los refugiados de Siria. Entonces, pues, el programa es un programa chico, no es un programa para hacerlo famoso, de que véanme a mí y apláudanme. No, es un programa, le decimos low-key, o sea, no hacer popularidad, no. La razón es, pues, que se ayuden los corredores, así como en un momento, pues, yo también me quedé sin nada, pues, también así los demás que tengan un poco de lo que aquí, pues, me los dan y compartirlo con los corredores. Es decir, hay que hacer comunidad, ¿verdad? Ese es el programa y hasta el momento ha funcionado. Hemos repartido miles de cosas en toda la República Mexicana y, como les mencioné, en otros lugares, y funciona. Eso es. Y yo tengo el control de eso. ¿Por qué? Porque yo les digo a mis amigos que estar seguros que las cosas llegan a la gente que realmente lo necesita. Porque a veces cuando haces muchas de estas cosas, pues a veces llega a manos que no debe y se hace mal uso. Entonces la gente confía en mí. Entonces la regla número uno es la confianza. Entonces mis amigos tienen confianza en mí, por eso me ayudan en eso. Y ya nos encargamos de hacerlo llegar a diferentes gentes en México y en otros lugares. Es un programa muy, muy bonito, sí. Nos da gusto ver a los corredores cuando tienen las cosas. Yo a mis amigos les enseño fotos. Allá de vez en cuando subo en Facebook un álbum. No me gusta hacerlo tanto porque no me gusta oír el clásico tú estás haciendo algo. No. Es que ese no es el plan. El plan no es que me halaguen, sino el plan es como ayudar a la comunidad. Eso. Sí, ese es el programa que tenemos. Sí, es muy bonito ese programa. A mí me da gusto ver a los corredores que andan, me ha tocado verlos que andan corriendo con tenis de básquetbol o que andan corriendo, pues, sin equipo y, pues, no, ¿qué es eso? Pues, si se puede, porque no siempre se puede, pues, hacerles llegar algo, pues, decente, pues. Y ya después todo eso se los mandamos fotos a quien me los haya dado para que vean a dónde ha llegado. Y ese es bien bonito, sí. Y tengo un grupo de apoyo aquí en Estados Unidos que me ayudan, pues, a andar colectando y a hacer todo eso. Ya después, pues, hacer los envíos para México. Muy bonito, sí. Muchas, son como sus padrinos, ¿no? Está muy padre. Sí, es muy, muy bonito. Es que lo que pasa que
que pues la gente, mucha gente es muy desperdiciada. Me ha tocado ver, o sea, muchos corredores, a veces unos tenis están casi nuevos y ya no les gustaron porque no combina con el short y ya no los quieren. Ey, no los quieres, no. Ey, pero son Focas y no los quieres, no. O son Salomón y ya no los quieres, no. Dámelos. Y me los dan. Pero no para mí, sino para los corredores, pues. O sea, y después acá cuando los ven, pues tú sabes, unos Salomón, unos Focas, te quedas así, ¿qué ondas? No, pues, órale, póngase a entrenar, póngase a correr, porque las condiciones que tenemos es que se pongan a correr. Y no andar diciendo quién se los dio tampoco, ese no es el plan, quién se los dio, porque no se busca fama, sino pónganse y pónganse a trabajar en bien de la comunidad, hacer pues de nuestro país un país mejor. Ese es el plan, ¿verdad? Muy buena iniciativa, Noel, la verdad, felicidades. La verdad, yo me quedo con muy buen sabor de boca con esta charla. Se nos ha ido el tiempo, pero volando, ¿no? Ya 2 horas platicando y nos podemos seguir, la verdad, pero para que nos quede charla para un siguiente programa, la verdad, yo me quedo muy entusiasmado. Es una grata sorpresa conocer tu trayectoria y la verdad, felicidades por toda esa causa que estás haciendo por la gente que tiene esa necesidad, que a veces no puede comprarse unos tenis, etcétera. Felicidades y pues no sé, chicos, ustedes qué comentarios tienen. A ver, Sam. Yo tengo una última pregunta, algo que sí me gustaría saber. ¿Qué opina tu familia de que corras ultramaratones? ¿Están de acuerdo? ¿Les gusta? ¿No les gusta? ¿Qué opinan? Fíjense que ya les he dicho, esta frase la he dicho siempre, que hay 3 personas que me motivan más, mucho, a correr ultramaratones, que siempre me motivan a dar lo mejor de mí y a no rendirme y a ser mejor, ¿verdad? Esas 3 personas son mi mamá, mi patrón, soy mecánico, y mi esposa. Pero ustedes se pueden poner a pensar, ah, pues qué bonito, ¿verdad? No. Sí, son las personas que más me motivan porque se la pasan diciéndome, ni sirves para nada, ni ganas, gastas mucho dinero, te andas desinflando, vas a trabajar, te va a pasar algo, o sea, pura negatividad. Entonces, pues no, yo les digo, no, yo les voy a demostrar que sí, sí puedo, o sea, porque mucha gente te la pasa diciéndote, te vas a lastimar, te va a pasar esto, no, sí, sí lo puedo hacer, o sea, pues lógicamente no ven... Que está bien, que vamos a correr 30 kilómetros, 50 kilómetros, pues lo primero que piensan es que algo te va a pasar, ¿verdad? Y pero no, yo siempre pues trato de hacerlo, pues generalmente, bueno, yo no tengo tanto ese de que, tengo el apoyo de mi hermano, que generalmente me sigue a muchas de mis carreras, pero por lo general, pues ya mi familia me ve como que no está bien que ande en todo eso, pero ya se acostumbraron. Ya se acostumbraron a ello. Y yo le digo a mi patrón, pues para él es el trabajo. O sea, imagínense, termino Hard Rock el domingo y tengo que manejar 19 horas para presentarme el lunes a trabajar temprano. Y llego y ni siquiera me pregunta cómo te fue, sino que, hey, hay que hacer esto, hay que hacer lo otro. Y yo, no me vas a preguntar cómo me fue, ni me importa. Le digo, y apúrate porque ya está llamando la señora que sabe que, y yo le digo, pero es que es increíble de que hay gente que le gustaría platicar conmigo y yo que quiero platicar, le dice, no, a mí no me interesa, ponte a trabajar, ándale. Y así, por una parte digo, bueno, pues sí, está bien, porque pues también tiene que haber alguien que te ponga en tu lugar. Así, entonces, pues sí, cierto, me pongo a trabajar y estoy como los niños así que quieren platicar, pero pues nadie pregunta. Y pues, ¿no? Ahí está la respuesta de por qué se te fue tan rápido el tiempo, Gabo. No, sí. Es increíble, de verdad. Es padrísimo escuchar a estas personas, ¿no? Hay, de verdad, yo creo que mucha gente desconoce quién es Noé Castañón. O sea, de verdad, a veces
te topas con figuras de este calibre que te empiezan a contar todas las experiencias y, pues, o sea, es así como, cuéntame más, ¿no? Dime, ¿por qué? Porque hoy me voy yo muy motivado, o sea, uno que le gusta correr y que a veces está chillando porque llevamos 3 horas en el cerro y me dicen que corre 6 días, bueno, yo me siento así chiquito, ¿no? O sea, me siento chiquito y creo que tiene mucho que ver el tema de que seas un ultramaratonista, que seas un ultracorredor. La verdad creo que son personas de una mentalidad muy fuerte, de una mentalidad inquebrantable, de gente que quiere y que consigue las cosas sí porque sí. Como tú lo dijiste, ¿no? Yo además dejo una carrera porque me lastimo o porque está en peligro mi vida, por ese tipo de situaciones, porque de ahí en fuera, pues, las cosas se pueden realizar. Yo me quedo hoy con muchos conceptos tuyos, la verdad, mil gracias por permitirnos platicar contigo. Espero que no sea la primera ni la última, creo que hay material para seguir platicando mucho más ocasiones, ¿no? No se preocupen, yo lo voy a estar molestando para que vuelva al programa. Sí, sí, bueno, y antes de terminar, había una pregunta que alguien había hecho de los que habían estado, de los que llamaron o mandaron mensaje, nada más no la contesté así de rápido. Preguntó que si alguna vez estaba interesado en correr el Maratón de Sables. El Maratón de Sables es una carrera que a mí me llama la atención, pero no me he puesto yo a querer hacerla por la razón de que es un poco caro. Es un poco caro hacer esa carrera, tanto la inscripción como la logística y todo, y es una de las razones. No es una carrera imposible, porque posible, entrenando se podría hacer, pero no la he contemplado por esa razón. ¿Vea? Hay otras carreras que también se ven difíciles, pero me llama la atención. Hay una carrera que estoy inscrito que pues probablemente me toque, no sé, estoy en la lista de espera. Es en Inglaterra, que se llama The Spine, una carrera muy difícil. Ah, The Spine Race. No, bueno, ahí también, aparte también es bien cara. Sí, pero a mí me llama la atención más The Spine que Maratón de Sables, porque fíjate que hay dos cosas. Está el corredor, mira, aquí en Estados Unidos los corredores es como que no se la llevan muy bien porque... En Western State es mucha luz, como Mont Blanc, mucha iluminación, mucho circo, mucho música, y Hard Rock no. En Hard Rock tú llegas y ya, faltan 10 minutos para la hora del comienzo o 5, y todavía están todos por allá platicando. Ya vamos a empezar, y ya se juntan, váyanse, así. No es de que toda la pompa y circunstancia, no. Y Maratón de Sables es un poquito de eso, porque hay ceremonia y todo eso. Y The Spine no lo es tanto, Barclay no lo es tanto. Entonces, por lo general son las low-key races, las que no hacen tanto ruido, las que me llaman la atención. Y The Spine me llama la atención. Estoy en la lista de espera, precisamente. Uy. me mandaron mensaje de que probablemente sí se hace y que estamos considerados todavía, que si quiero ir, que les avise. Y pues en eso estamos, a ver qué pasa, no sé. Buena suerte ahí con la lista de espera y con el frío, ¿no? Porque el frío ahí en Spine Race es legendario. Mira, te voy a decir una cosa bien importante, antes de que yo sé que ya sé, es lo que les digo, yo con nadie platico. No, les voy a decir una cosa, en el 2016 corrí una carrera que se llamaba El Oso, The Bear 100. Y ese año fue muy, muy diferente porque nevó, entonces se le llamó el oso polar, y ya sabíamos que iba a nevar. Entonces, es en la carrera que les digo que me perdí, era las 2 de la mañana, yo estaba perdido en medio del bosque a más de 3,000 metros de altura y con el vientazo y y no había marcas porque la nieve borró las marcas. Pues total que me perdí, pero le digo, gracias a la brújula encontré el abasto, y cuando llegué al abasto, allá había como unos 10 corredores, 15 corredores, y yo dije, ya fregué, con uno que me regué, con este me voy. Pero no, todos habían renunciado, porque estaba nevando y estaba haciendo un friazo espantoso, y nevando. Entonces yo dije, no, y le dije a un amigo que estaba ahí, que yo conocí, le dije, vámonos. Dice, no te vayas, es que ve cómo está el clima, está horrible. Le dice, es tu salud. Le digo, sí, pero yo me siento bien. No, yo aquí voy a renunciar. Yo quería también terminarla, pero no, así no. Le digo, no, pero es que si yo me siento, yo lo único que quiero es compañía. Yo sé que puedo y necesito compañía. Pues al final me la aventé solo
y sí, cierto, estuvo horrible y todo, y terminé esa carrera con 3 minutos de la hora de corte. A lo que voy es esto, puede haber no hay ningún nada como mal clima, es traer el equipo correcto. Si tú traes el equipo correcto y te confías y sabes que tu equipo te va a funcionar con eso, si tú no confías en tu equipo, vas a tener problemas. Entonces yo cuando estaba en The Bear, yo sabía que podía hacer mucho, o sea, yo les decía, yo voy a parar hasta que me paren, mientras no me paren yo le voy a dar, pero que no, yo le voy a dar, y es porque yo me sentía seguro, yo traía mi equipo, yo traía una chamarra lo suficientemente gruesa, yo traía mis zapatos que me calentaban lo suficiente, o sea, yo ya sabía que iba a hacer frío y me preparé para ello. Entonces yo no le tenía miedo al clima, yo lo único que tenía quería era compañía para no perderme, pero al final pues nadie se quiso ir. Entonces así igualmente de Spain es muy frío, sí, pero hay que tener el equipo. Entonces si traes el equipo va a ser igual como los que suben montañas, esos climbers. Imagínense ellos cómo andan, pero ellos se sienten confiados porque traen su equipo, traen el equipo correcto, por eso ellos hacen su trabajo bien. Entonces, si tú traes tu equipo, puedes llegar a mucho y eso te va a dar confianza. Entonces, tú no te preocupas por eso, tú te preocupas por llegar, no porque si traigo, no, usted lo trae, ¿verdad? Por eso se preparan, por eso antes de una carrera hay que revisar su equipo bien, que lleve todo lo que tenga que llevar. Por eso en México, aquí no lo hacen, en Estados Unidos no hacen nada de eso, pero en México sí, porque ya conocen cómo son todos de arrebatados y les ponen equipo mandatorio, porque muchos dicen, no, yo puedo, no, señores, usted ni sabe a dónde va, por eso les ponen mandatorio, ¿sí? Y aquí en Estados Unidos no hacen nada de eso, ¿por qué? Porque usted ya sabe a lo que va, y si se va, pues es su problema, y usted las va a pagar, y en México, pues no se quieren arriesgar, y así es. Entonces, el equipo, hay que traer el equipo adecuado, ahora sí. Oye, yo más quiero preguntarle algo último a Noé. Cada quien tiene su última pregunta. Una ya. Oye, corredores que tú admiras, dime 3 corredores que tú admires. Sí, mira, yo admiro mucho a este Kilian. A Kilian yo lo admiro mucho. No soy fanático de andar como detrás de él y haciendo comentarios, pero más que nada porque él es muy, muy, muy humilde. Yo he tenido la oportunidad de platicar con él y es un chavo que para nada se le suben, a pesar de que es el mejor, él sigue compartiendo todo, ¿verdad? Yo lo admiro mucho, también admiro también a Jared Combo también, que terminó Barkley por su perseverancia, él lo admiro bastante, y admiro mucho también a muchos corredores que van empezando y que lo intentan, o sea, todo aquel que para mí que lo intenta y lo intenta y lo intenta, yo los admiro mucho, o sea, hay una gran lista de corredores que yo admiro y los veo y me inspiran, y a veces no tengo ganas de correr y leo lo que ponen, que tratan y digo, de veras están tratando, usted también vaya a entrenar, y me voy a entrenar, porque pues yo entreno de noche, yo entreno a veces son las 10, 11, 12 de la noche y yo ando corriendo, entonces, y a veces no tengo ganas de correr, y digo, no, pero es que ellos están entrenando, órale, vaya a entrenar, órale, y ahí andamos. O sea, hay mucha gente que yo admiro a ellos dos, pero a muchísimos, a Mejía lo admiro porque es un excelente corredor y también promociona también el deporte en México, ¿ven? Entonces, hay bastante gente que pues me quedo corto, a veces nosotros andamos pues desmotivados por algo, pero de pronto ves lo que hace fulano y lejos de sentir yo como envidia, me inspira para yo también, de veras, él lo está intentando. Póngase usted también a hacer las cosas, no se quede ahí sentado y hágalo, que sueña, vaya y hágalo realidad, si es que de veras quiere, si no, pues es porque es bien triste, fíjate, es bien triste ver pasar la vida y ver pasar viendo el éxito de los demás, o sea, hay que ser protagonista también, ¿verdad? Eso. Muchas gracias, Noé. Muchas gracias, Noé. Roy, ya. Vamos a cerrar la transmisión, digo, al público, pues, sorry, porque ustedes se quedan sin Noé, nosotros, yo sí le puedo seguir preguntando. Justo eso era lo que iba a decir, Noé, no te preocupes, ahorita todavía vamos a seguir, ya nos hemos quedado otras veces. La verdad está muy, muy buena la charla y te queremos exprimir toda esa experiencia, manejas unos conceptos muy, muy padres, insisto, en ese tema, muy padres, muy básicos, muy,
elementales y que desafortunadamente, pues a veces como los corredores en este mundo ya tan globalizado, en este mundo ya tan de moda de seguir tendencias, pues a veces perdemos de vista lo más elemental, que es lo que tú comentas, ¿no? Muchísimas gracias, vamos a cerrar el programa, estamos seguros de que te vamos a tener aquí muy seguido y no te Gracias. preocupes si tienes tiempo ahorita, seguimos charlando y gracias a todos los que Sí. nos escucharon, nos despedimos y seguimos aquí un ratito más, ¿están de acuerdo? De acuerdísimo. Pues gracias a Claro todos que los que nos sí. escucharon, a todos los que sintonizaron el día de hoy Running TV. Nosotros somos montañeros, ya los dejamos descansar a todos, nosotros nos quedamos aquí otro ratito. Cuídense mucho, que tengan buena noche. Muchas gracias a todos. Nos vemos Luego, la próxima montañeros. semana. Nos vemos próximo lunes. Próximo lunes, sorpresa, tenemos una sorpresa, invitado sorpresa, no se lo pierdan, ahí vamos a anunciarlo los próximos días. Gracias a todos, nosotros somos montañeros, sigan sintonizándonos por Running TV. Buenas noches. Buenas noches. Luego.